tierra. Entendí y dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Dios dijo, Daniel, estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo de fin. Yo oí, mas no entendí, y dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Yo digo, Daniel, estas palabras están cerradas y selladas hasta tiempo. De la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos, los profetas. De la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos, los profetas. Serán limpios, emblanquecidos, purificados, y ninguno de los impíos entenderá. Pero los entendidos verán al Cordero abrir, el misterio se cumple de tal de redención. Muchos serán limpios, emblanquecidos, purificados, y ninguno de los impíos entenderá. Pero los entendidos verán al Cordero abrir el misterio séptuple del plan de redención. Apocalipsis 5, el libro está sellado. En Apocalipsis 10, el libro ya está abierto. Ahora los que enseñan la justicia a la multitud resplandecerán como estrellas a perpetua eternidad. El libro está sellado. En Apocalipsis 10, el libro ya está abierto. Ahora los que enseñan la justicia a la multitud resplandecerán como estrellas a perpetua eternidad. Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Dios dijo, Daniel,
Estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo de fin. Yo hoy más no entendí y dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Dios dijo, Daniel, estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo de fin. Pero en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará. Como él lo anunció a su siervo, los profetas. Pero en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará. Como él lo anunció a sus siervos, los profetas. Muchos serán limpios, emblanquecidos, purificados, y ninguno de los impíos entenderá. Pero los entendidos verán al Cordero abrir. El misterio se cumplir del plan de redención. Oh, muchos serán limpios, enblanquecidos, purificados, y ninguno de los impíos entenderá. Pero los entendidos verán al Cordero abrir. El misterio se cumple del plan de redención. Hasta Apocalipsis 5 el libro está sellado. En Apocalipsis 10 el libro ya está abierto. Ahora los que enseñan la justicia a la multitud resplandecerán como estrellas a perpetua eternidad. Hasta Apocalipsis 5 el libro está sellado. En Apocalipsis 10 el libro ya está abierto. Ahora los que enseñan la justicia a la multitud a perpetua eternidad, como estrellas a perpetua eternidad, como estrellas a perpetua eternidad. Correcto.
servir a Dios bajo la mentira de hojas de higuera. Fue una escena terrible después de la caída. El hombre huía de la presencia de Dios. El real amor y el deseo por Dios ya no estaba. Escogió el camino que a él le parecía correcto. Servir a Dios bajo la mentira de hoja de higuera. Pero Dios descendió y les reveló el secreto, les mostró el camino, la verdad y la vida, y voló el cordero, el misterio de la fiesta de la Pascua. Amén, hermanos y hermanas, el Señor Jesucristo los bendiga. Vamos a dar inicio a un nuevo compañerismo en esta tarde y vamos a dar gracias por mantenernos con vida aún, pese a tanta circunstancia que tiene este mundo. Gracias, amantísimo Padre Celestial, una vez más nos sometemos ante tu presencia, Padre, reconociendo que tú eres el mismo de ayer, hoy y por todos los siglos, Señor. Reconociendo también de que tu palabra es dador de vida eterna, Señor. Reconociendo, Señor, de que tú has cumplido todo, Padre amado, según como dice la Biblia. En Apocalipsis 17, tú enviaste al profeta mensajero gentil a revelar todos los misterios, Padre. Eso estaba escondido para sabios y entendidos, pero tú lo revelaste para pequeñitos que quieren aprender, oh Padre. Eso fue sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará como si lo anunció a sus siervos, los profetas. Y esa es la razón, es el motivo por la que nos juntamos, Señor, a comer el libro, a comer el corderito, porque Apocalipsis 10:8 al 11 dice que tenemos que comer mientras está en la boca es dulce, mientras entra al paladar es amargo, Padre amado. Oh Señor, entonces cuando suceda eso, tú dijiste que profeticemos nuevamente para tribus, lenguas, naciones y reyes, oh Padre. Gracias, Señor, por este privilegio, Señor. Nos encontramos en este punto de la tierra y hasta ahora, Señor, para vindicar, que sea vindicada tu palabra en cada uno de vosotros, oh Padre. Te lo pedimos, Señor, que nos unjas a cada uno que va a lecturar, Señor, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Vamos a continuar con la lectura de este glorioso mensaje titulado
Dios ocultándose en la simplicidad, luego revelándose en la misma. Predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el 17 de marzo del año 1963. Vamos a continuar en los párrafos 166. Regresemos un párrafo para formar el cuadro. En los párrafos 165 dice: hoy día piensan como siempre han pensado, que tienen que ser hecho de su propia manera. Si acaso hay algo que se llame la sanidad divina, como me dijo un hombre católico, un señor, me dijo hace poco, ustedes saben, uno llamando ayer, cuando fui a Houston para ver a su hijo, él me dijo, si eso fuera don de Dios, tendría que venir por medio de la Iglesia Católica. Ven. Sí, y los metodistas piensan que tiene que venir por la suya. Y los pentecostales piensan que tiene que venir por la suya. Pero no vino por ninguna de ellas. Vino en el poder de la resurrección de Jesucristo, manifestándose a sí mismo. Correcto, seguro. Él lo hace así. Vigílenlo. Bien, no dejen que esto se les escape. Reténgalo en su corazón, recuérdenlo y mediten sobre ello. Tiene que venir de su propia manera, de su propia denominación. Y si no viene de esa manera, entonces no es él, es pura psicología o viene del diablo. No es de Dios. Porque si fuera de Dios, tendría que venir de su propia manera, así como nosotros lo tenemos interpretado. Párrafo 166. Así tuvo que venir Jesús a los fariseos. Tenía que ser de cierta manera. Ven, si Dios iba a enviar un Mesías, ellos ya tenían la interpretación cómo tenía que venir. Y por cuanto vino de otra manera, entonces no fue el Mesías. Fue más bien un hijo ilegítimo. Fue un Belcebú. Pero era Dios escondido en la simplicidad. El precursor tiene que ser un hombre con tal grado de educación. Cada año, cuando ordenaban sus ministros y los enviaban como misioneros, para hacer prosélitos y engrandecer. Con cada uno pensaba, este va a ser el precursor que ha de venir. Pero Dios lo levantó del desierto, donde no había seminarios ni esas cosas. Dios estaba escondiendo en la humildad, en la simplicidad. Párrafo 167. Ahora esperen. Concluyendo, déjenme decir esto, al rechazar el mensaje sencillo de Dios y su manera tan sencilla, es ser destruido eternamente. Ahora, así es que nosotros hablamos de qué tan sencillo es y la gente piensa que se puede burlar, pisotear y tratarlo de cualquier manera, pero eso es separación eterna de Dios. Aquellos que murieron en el día de Noé y no prestaron atención a su mensaje, perecieron. Y Jesús fue a predicarles en las cadenas de oscuridad durante su muerte, antes de resucitar. Y él fue al infierno y predicó a los espíritus encarcelados, que no se arrepintieron durante la gran paciencia en los días de Noé, mientras un hombre sencillo predicaba un mensaje sencillo de Dios. Fue y dijo, Noé, predicó que yo vendría. Ahora aquí estoy. Correcto, ven. Párrafo 168. Aquellos que rechazaron escuchar el mensaje del profeta Moisés allá en el desierto, el cual recibió de Dios y el cual fue correctamente vindicado con la columna de fuego y fueron guiados al desierto. Luego trataron de levantarse y hacer una organización. Todos ellos perecieron y murieron en el desierto, con la excepción de dos hombres, Josué y Caleb. Luego los fariseos estaban tan ciegos que no lo pudieron ver. Por consiguiente, miraron hacia atrás y dijeron, nuestros padres comieron del maná en el desierto. Y Jesús le respondió, y todos están muertos. Párrafo 169. Ellos vieron la gloria de Dios y anduvieron en la luz de Dios. Anduvieron en la luz. Anduvieron en la luz de la columna de fuego. Anduvieron en la presencia de su poder. Anduvieron por los lugares que el Espíritu Santo les preparó. Comieron del maná que cayó del cielo, el cual Dios proveyó.
y perecieron y terminaron en el infierno. Todos están muertos. Ustedes pueden examinar esa palabra y significa separación eterna de la presencia de Dios. Todos están muertos. Ven. Párrafo 170. Todo aquel que rechazó a Jesucristo ha perecido. ¿Ven lo que quiero decir? El rechazar esa simplicidad de Dios. No es que usted simplemente diga, bueno, pues yo cometí un error, no se hace de esa manera. Dios no lo recibe de esa manera. Usted perece eternamente. Nos conviene estar pensando en algo. Ahora, la cosa tiene que ser correctamente identificada por Dios. Y si así es, entonces es su palabra. Ven. Como aquellos que rechazaron a Moisés, que rechazaron a Elías, que rechazaron a Juan, que rechazaron a Jesucristo, cada uno en su día. Párrafo 171. Ahora, permítanme decirles esta cosita, y ojalá no esté haciendo mucho dañando. Pero fíjense, el otro día fui llamado a Houston, Texas, para ayudar en el esfuerzo en obtener un perdón. Habían reunido a varias personas para que les predicara un mensaje. Y era para que esta gente firmara para que los otorgaran un perdón para estos jóvenes que estaban en problemas. Quizás ustedes leyeron de este caso en los periódicos. El preso es el hijastro de este señor Ayer. Y el señor Ayer es quien tomó esta fotografía del ángel del Señor que se ve aquí. Él es católico, romano y su esposa es judía. 172. Él se casó con esta judía. Ellos no hablaban de religión en el hogar. Y Ted Pickerman, quien también estaba con él en el negocio, tenía el estudio Douglas. Y cuando ellos vinieron a donde estaba el señor Bates, el doctor Bates de la Iglesia Bautista, el cual con el puño debajo de la nariz del hermano Woodward, y enfurecido dijo: Ahora tomen una fotografía así, yo voy a tomar la piel de este anciano y la voy a poner sobre la pared de mi estudio como monumento a la sanidad divina. Y antes de que yo fuera a Houston, Texas, el Señor Dios me había dicho que fuera, por lo tanto, yo estaba allí en el nombre del Señor. Y ustedes saben del debate y todas las cosas que sucedieron. Las han leído en los libros, etc. Y allí estaba todo. Luego en esa noche solamente, tratando de solo andar humildemente, pues dijo, esta gente es una bola de ignorantes, dijo el señor Betts, no pasan de ser una bola de ignorantes, no hay gente que crea en la sanidad divina, esas cosas son boberías, una bola de indeseables. Ellos no reconocieron que era Dios en simplicidad, dijo, pues este hombre no tiene educación, ni de primaria. Él tenía todos los títulos de educación que se podía obtener y pensó que podía aplastar al hermano Boswell. Pero cuando fue cuestión de la palabra, él no le llegaba al hermano Boswell ni en la décima parte. Ven. 173. Y el hermano Boswell sabía dónde estaba. Algunos de sus gentes aquí hoy estaban allí esa noche en el debate. Y allí estaba la cosa. Y continuaba con sus acusaciones diciendo que éramos ignorantes. Y decía, gente que piensa decentemente no cree así. El hermano Bosworth dijo, un momento, ¿cuántos individuos en esta ciudad? Había como 30.000 sentados allí esa noche. ¿Cuántas personas en esta ciudad que asisten a estas iglesias bautistas tan finas pueden probar por la firma de su médico que han sido sanados por el poder de Dios desde que el hermano Branham ha estado en esta ciudad? Por favor, póngase de pie. Como 300 se pusieron de pie, entonces le preguntó, ¿qué de eso? Párrafo 174. Allí estaba la cosa. Dios estaba escondiéndose en la simplicidad. Luego dijo, hermano. Entonces él dijo, traigan pues al sanador divino, déjenme verlo, hipnotizar a alguien y luego déjenme ver a esa persona después de un año. Ted Kirperman y el señor Ayer, el mismo que tomó la fotografía, dijo, el señor Branham no es otra cosa que un hipnotista. Yo vi una mujer que tenía un bocio en el cuello y él la hipnotizó. Al día siguiente ya hablé con él, yo hablé con ella y no tenía nada. Es que el hombre la había hipnotizado.
Y él estuvo burlándose tanto y hasta dijo que yo debía ser echado de la ciudad y que él mismo era quien lo había, debía hacer. Y todo esto estaba saliendo diariamente en los encabezamientos del periódico. La Crónica de Houston. Yo nunca dije nada. Yo estaba allí para cumplir con los negocios de mi padre y eso era todo. Mantenerme con la palabra. Él me había enviado y era negocio suyo. Párrafo 175, por último. Esa noche, cuando bajé a la plataforma, dije: yo no soy sanador divino. Si alguien dice eso, está errado. Yo no deseo ser llamado sanador divino. Ahora, si el señor Betts predica la salvación, él no desea ser llamado un salvador divino. Y dije: entonces yo predico sanidad divino. No deseo ser llamado sanador divino. Pero él dice que no es salvador divino, ciertamente que no es, ni tampoco soy yo sanador divino, pero por su llaga fuimos nosotros curados, a eso estoy señalando. Ven, él decía boberías y estaba dando vueltas allí. Entonces dije, pero si la presencia es, y este don de Dios, este ángel del Señor, si hay duda de eso, pues eso puede ser probado. Y en ese instante allí venía girando rápidamente. Dije, ya no hay necesidad de que yo hable. Él ya habló por mí, entonces nos fuimos. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Que el Señor Jesucristo los bendiga. Estamos lecturando este glorioso mensaje titulado Dios ocultándose en la simplicidad, luego revelándose en la misma. Servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos. El día 17 de marzo del año 1963. Continuamos, hermana. Reina, por favor, en los párrafos 176 al 185. Amén. Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Continuamos con la lectura del mensaje, Dios ocultándose en la simplicidad, luego revelándose en la misma. Párrafo 176. Y fui a Houston, aquella ciudad tan grande, una de las ciudades más hermosas de cualquier parte de nuestra nación. Pero cuando yo entré el otro día, era una verdadera desgracia fijar los ojos en esa ciudad. Las calles estaban sucias y también los mostradores de las tiendas allí en la misma avenida Texas. Entré al Hotel Rise, donde antes se quedaban hasta las estrellas del cine. Pasé al restaurante subterráneo, a la cafetería. Y allí el techo se está cayendo y el yeso por todo el piso, tanta suciedad e inmundicia y la confusión entre los predicadores como nunca he visto u oído en mi vida. ¿Por qué? Rechazar la luz es caminar en tinieblas. Allí estaban sus hijos encarando la pena de muerte, correcto. Dios bajó cuando la simplicidad fue mostrada y luego rechazada, entonces Dios se mostró en simplicidad. Y tomaron esa fotografía, la cual ha rodeado el mundo. Hasta los científicos dicen que es el único ser sobrenatural que ha sido fotografiada en toda la historia del mundo. Y hoy día está en Washington, D.C., en el Salón de Arte Religioso. Allí está la simplicidad manifestada. Ven, ven, Dios escondiéndose en la simplicidad, luego manifestándose. ¿Ven? 177. Ahora, Él se ocultó en la muerte de Cristo, pero se manifestó en la resurrección. Oh, qué cosa. Esta no tiene fin. Esto no tiene fin. Podríamos continuar hablando. Allí lo tienen. Al decir que no brilla el sol, se tiene que bajar al sótano y cerrar los ojos a la luz, correcto. Y recuerden, la única manera de estar en error es primeramente rechazar lo correcto. Y al rechazar abrir los ojos, usted vivirá en oscuridad. ¿Ven?
Si usted simplemente rechaza mirar, ¿cómo podrá ver? ¿Ven? Fíjense en las cosas sencillas. Son las cosas pequeñas que uno deja de hacer y no las cosas grandes que se están tratando de lograr. Él dice, si lo queréis recibir, Él es aquel que fue enviado antes de mí. Fue la simplicidad. Un día le preguntaron, ¿por qué entonces dicen los escribas que el Hijo del Hombre viajará a Jerusalén y allí seré entregado en las manos de los impíos y ellos matarán al Hijo del Hombre? Él morirá, pero al tercer día resucitará. No comuniquéis a nadie la visión. Y los discípulos, ahora piénsenlo, discípulos que habían caminado con Juan, habían hablado y aún comido con él en el desierto y habían estado presentes en la ribera del río. Ahora preguntaban, ¿por qué dicen los maestros que Elías tiene que venir primero? Tú dices que vas a la crucifixión y que luego resucitarás y que eres el Mesías y tomarás el trono. Ahora, ¿por qué dicen los escribas? Todas nuestras escrituras claramente dicen que antes que viniera el Cristo, vendrá primeramente Elías. ¿Ven? Él les respondió, Él ya ha venido y no lo conocisteis. ¿Y quiénes eran aquellos? Los discípulos. 180. Ahora, esto va a herir un poco. No es mi intención hacerlo así, ¿ven? Pero por unos momentos, solo un minuto o dos, para que ustedes lo entiendan claramente. ¿Me pueden oír? Fíjense, ¿por qué? Aquí estaban estos hombres que anduvieron con Cristo, diciendo, ¿por qué dicen las escrituras que Elías vendrá primero? Y ellos fueron los mismos convertidos de Juan y ni siquiera lo conocieron. ¿Por qué dicen las escrituras y los maestros? ¿Pueden ver lo que quiero decir? ¿Por qué dicen las escrituras que primero Elías tiene que venir? Discípulos que caminaron con él. ¿Por qué dicen las escrituras que primero él tiene que venir antes de estas cosas y restaurar todas las cosas? A la verdad, lo logró, como para unos 6 individuos, porque esos eran todos los que habían, ¿ven? Fueron todos los que debían recibirlo, los que estaban ordenados para verlo. 181, Jesús dijo, Él ya vino y no lo conocieron, pero hizo todo lo que las escrituras dijeron que debía hacer. Restauró a aquellos, todos ustedes que me han recibido a mí y me han creído. Él hizo exactamente como dijeron las escrituras que haría. Y la gente también hizo con él lo que las escrituras dijeron que haría. Él ya vino y ustedes no lo conocieron. Ahora, ¿están listos? Quiero sacudirlos un poquito. El rapto sucederá de la misma manera. Será tan sencillo. Sin duda, será muy semejante. Pues un día de estos, el rapto vendrá y nadie sabrá nada al respecto. 182. Ahora, no se vayan a levantar para salir todavía, pero estúdienlo por un momento. En serio, ya vamos a terminar. El rapto vendrá en una manera tan sencilla, hasta que los juicios comenzarán a caer, y entonces verán al Hijo del Hombre y dirán, ¿no debíamos detener esto y aquello? ¿No debía haber un Elías enviado a nosotros? ¿No debía haber un rapto? Jesús dirá, ya sucedió y no lo supisteis. Dios en la simplicidad, ¿ven? Y durante esta semana vamos a entrar en unas enseñanzas muy profundas. Ahora noten, el rapto. Serán muy pocos los que subirán en esa novia. No será
¿Ven ustedes cómo los maestros lo tienen calculado? Tienen cuadros hechos donde suben 10 millones de personas de este lado y todos son metodistas. Si es un predicador metodista, si es pentecostal, todos los que suben son pentecostales. Eso es tan lejos de la verdad. Quizás habrá uno saliendo de Jeffersonville, alguien que de repente desapareció. Dirán, pues uno nunca, los demás ni lo sabrán. Uno saldrá del estado de Georgia, ¿ven? Uno saldrá de África, y digamos que hubiera 500 personas vivas que subirán en la traslación. Ahora, esa no es la iglesia en sí. Esta es la novia, no es la iglesia. Esta es la novia, ¿ven? La iglesia subirá por miles, pero en la próxima resurrección. Ellos no vivirán hasta que sean cumplidos los 1000 años. ¿Ven? Pero en la novia, si 500 personas desaparecieran de la tierra en este mismo momento, el mundo ni cuenta se daría. Jesús dijo que habrían 2 en una cama. Tomaré uno y dejaré al otro. Eso es de noche. Habrán 2 en el campo. Tomaré uno y dejaré al otro. Eso es del otro lado de la tierra. Y como fue en los días de Noé, así también será en los días de la venida del Hijo del Hombre. Piénsenlo bien. Todo seguirá en su curso normal. Un mensajero algo fanático pasará y de repente alguien dirá, aquel ministro que pasó por aquí nunca ha regresado. A lo mejor se fue de cacería y nunca volvió. Y este otro tipo se fue por allá. ¿Sabe usted? Yo creo que aquella jovencita a lo mejor se la llevaron por allí. Probablemente la ultrajaron y luego la echaron al río. ¿La extrañaron? La mitad. 99 de cada. Quizás apenas 1 de cada 100 millones se dará cuenta de lo que está sucediendo. ¿Ven? A menos que sea alguien que la conoció, dirá, la joven desapareció. No puedo entender eso. Ella nunca se iba de esa manera. No. 185. Y cuando dicen que las tumbas se abrirán, ¿cómo se van a abrir las tumbas? No tengo el tiempo para entrar en esto. En lo que quería explicar, tendré que tomar esto solo para mostrarles la simplicidad de Dios y el calcio y el potasio y todo. Cuando todo lo que está en usted, de los materiales, todo eso solo llena una cucharita, ¿correcto? Y después de eso, todo regresa a espíritu y vida. Dios solamente habla y el rapto vendrá. No es cuestión de los ángeles bajando con palas para sacar los cadáveres viejos de las tumbas. ¿Qué es esto? Esto nació en pecado para comenzar, pero vendrá uno nuevo, hecho a su semejanza. Ustedes saben, ¿ven? Si tenemos este, moriremos de nuevo, ¿ven? Nadie puede decir, las tumbas se abrirán, los muertos saldrán caminando. Ahora, eso puede ser correcto, pero no se abrirán como usted lo está pensando. ¿Ven? Correcto. ¿Ven? No será de esa manera. Será un secreto, porque él dijo que vendría como ladrón en la noche. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga la lectura. Continuamos en esta tarde. Estamos lecturando este mensaje titulado Dios ocultándose en la simplicidad, luego revelándose en la misma. Servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 17 de marzo del año 1963. Continuando con la lectura, hermana Margarita, Dios le bendiga. Párrafo 186 al 195. Sí, hermanos, Dios les bendiga. Continuamos con la lectura de estos grandiosos mensajes. Dios ocultándose en la simplicidad, luego revelándose en la misma. Párrafo 186.
ya nos has dicho esto, el rapto. Entonces caerán los juicios, el pecado, las plagas, la enfermedad y todo lo demás. Y la gente pedirá que la muerte los libere del juicio. Dirán, Señor, ¿por qué está este juicio sobre nosotros cuando tú dijiste que habría primero un rapto? Él responderá, ya ocurrió y no lo supieron. ¿Ven? Dios escondiéndose en la simplicidad. ¡Oh, qué cosa! Muy bien, eso es todo. Eso ya ocurrió y no lo supieron. ¿Por qué será que los creyentes no lo creen? ¿Por qué será que los creyentes no creen las señales sencillas de su venida? Están esperando todas estas cosas prometidas en las Escrituras. El sol se pondrá en mediodía y habrá toda clase de fenómenos. Oh, si únicamente tuviéramos... Yo tengo todas las anotaciones escritas aquí para mostrar exactamente lo que son todas estas cosas. Y de todas maneras entraremos en eso de la abertura de estos sellos esta semana. ¿Ven? Allí está, donde yo ya sucedió y no lo supieron. ¿Ven? Veremos si es así o no. Si el ángel del Señor nos abre estos sellos. Recuerden, está sellado con los siete truenos misteriosos. ¿Ven? Párrafo 187 ahora. ¿Por qué? ¿Por qué será que la gente no puede creer la sencillez de una gente humilde y la voz de las señales de Dios? ¿Por qué no lo pueden creer? Es como siempre ha sido, una verdadera palabra de Dios siendo manifestada. Ellos están demasiado educados y sabios para creer la forma sencilla de la palabra escrita. Quieren ponerle su propia interpretación. No quiere decir eso, ni quiere decir aquello. Ven, pero si quiere decir eso, escuchen bien. Permítanme decir esto rápidamente. Aún las visiones que Dios nos da aquí son tan mal entendidas. Por eso ustedes me oyen decir en las cintas, digan lo que dicen las cintas. Digan lo que dicen las visiones. Párrafo 188. Ahora, si están bien despiertos podrán ver algo. Ven, ojalá no tengan que presentárselo de mi propia mano y mostrárselo. Ven, es que aquí estamos al fin. Ven, sí señor, los educados y sabios lo pasan por alto. Las visiones sencillas, cuando son reveladas en esa sencillez, es tal que les pasa por encima de la cabeza. Ven. Por cuanto yo vi la visión y les conté a ustedes de cómo iría allá de cacería, ustedes saben, eso fue de tropiezo para muchos. Sin embargo, Dios me envió allá con el propósito de mandarme para acá. Luego lo interpretó, me mostró la partida de mi madre y las otras cosas, y vino y nos dijo estas cosas de antemano. Y luego sucedió exactamente como él dijo que sería. ¿Ven? Párrafo 189. Sin embargo, Juan salió y confesó diciendo, yo no soy el Mesías, más bien soy la voz de uno que clama en el desierto. Y luego aquellos mismos discípulos preguntaron, ¿por qué dicen los escribas y las escrituras enseñan que Elías primero tiene que venir? Ven, oh, la simplicidad de Dios pasa por encima de la cabeza de la gente. Con esto ya vamos a terminar. Con la ayuda de Dios, veamos esto en detalle. Me da pena estar diciéndoles que nos iremos y luego, vean, me perdonan haberlos retenido, pero en unas cuantas horas volveremos otra vez. Párrafo 190. Fíjense, estudiamos una sencilla gota de tinta. Todo tiene un propósito. Ustedes se congregaron aquí en esta mañana con un propósito. Charlie, yo cené en su casa. Él, usted me hizo comida con un propósito. Todo es con un propósito. Esta iglesia fue edificada con un propósito. No hay nada sin propósito y causa. Párrafo 191. Ahora, con la simple gotita de tinta, ¿me escuchan? Veamos de cerca la gotita de tinta. ¿Qué es? Una gotita de tinta. ¿De dónde vino?
Bien, ahora digamos que es tinta negra. Ahora, esa tinta tiene un propósito. Puede servir para firmar un perdón, para salir de una penitencia día. Puede escribir mi perdón para librarme de la celda de la muerte, correcto. Puede escribir San Juan 3:16 para salvar mi alma por medio de creer, correcto. Pero también puede firmar el orden de mi ejecución. Me puede condenar ante el trono del juicio. Tiene un propósito, correcto. Veamos la gotita para ver de dónde vino. Bien, es tinta y es una acumulación de elementos químicos que forman esta tinta y es negra. Al dejarla caer sobre la ropa, la manchará. Pero hemos manufacturado un blanqueador llamado cloro. Ustedes, las hermanas, lo usan. Si yo tomo una gotita de tinta y le echo en una tina de cloro, ¿qué sucederá con la gotita, con la gota de tinta? ¿Ven? ¿Por qué? El cloro ha sido inventado y manufacturado como un producto químico que puede separar el color de tal forma que usted no lo puede hallar. Párrafo 192. Ahora, una parte del cloro es agua. El agua es H20, la cual es hidrógeno y oxígeno. Es H2O, perdón. El agua es H2O, lo cual es hidrógeno y oxígeno. Y tanto hidrógeno como oxígeno son explosivos, peligrosos. Y el hidrógeno y el oxígeno en realidad no son más que ceniza. Eso es lo que son ceniza química. Ahora, al unirlas se produce el agua, pero al apartarlas son hidrógeno y oxígeno. De allí se puede continuar. Ahora, al entrar en esto, tomemos, ahora yo no puedo, quizás hubiera algún químico sentado aquí, y no quiero decir esto porque sé que algunos químicos lo oirán después. Yo no conozco la fórmula, pero lo trataré de explicar en mi manera humilde, confiando en que Dios te revele en esto. Párrafo 193. Fíjense bien, yo puedo echar esa gotita de tinta en una tina de cloro. ¿Y qué sucede? Inmediatamente desaparece el color negro. Usted no lo podría hallar de nuevo en ninguna manera, porque ya no existe. Usted jamás lo volverá a ver. ¿Qué sucedió? Usted no ve ninguna seña. No. ¿Por qué? Porque está deshecho. Ahora, la ciencia diría que se ha vuelto a sus ácidos originales. ¿De dónde pues vienen los ácidos? Bien, puede responder que vienen de ciertas cosas. Muy bien. Por ejemplo, de los gases, los cuales fueron los ácidos. Bien, ¿de dónde vienen los gases? Podríamos decir que son los hechos de moléculas. ¿De dónde vienen las moléculas? De átomos. ¿De dónde vienen los átomos? De los electrones. ¿De dónde vienen estos? De la luz cósmica. Pueden ver. Ahora ya volvimos más allá que los mismos eruditos en química. Aleluya. Y así es una sustancia y una creación. Tiene que venir de un creador. Aleluya. Entonces usted no está sentado aquí por casualidad. Párrafo 194. No les estoy tomando el tiempo hasta las 12:30 o la 1 de la tarde por casualidad. Por ejemplo, por Jehová son ordenados los pasos del hombre. Justo. ¿Ve? Hay una razón tras estas cosas. Hay razón para que usted crea y hay alguna razón para que no crea. Igual como sucede con la tinta. Ahora, entremos en más detalles. Ahora, lo primero, digo, después de haber llegado, volvamos hasta las moléculas. Luego tomamos, digamos, molécula número 1 por molécula 9 por molécula número 12. Si hubiera sido el número 11, nos hubiera dado el color rojo, pero tuvo que ser el 12 para producir el negro. Luego tomamos en términos de átomos, podríamos decir átomo 96 por átomo más 43, lo cual nos da un átomo 16-11. Si hubiera sido el 16-11,
quizás hubiera sido púrpura. Bien, esto se continúa dividiendo. Párrafo 195. Muestra que hubo algo allá en el principio. Eso apenas es el razonamiento común. Es una creación y tiene que tener un creador. Y todo salió de un creador. Todo fue determinado y colocado en estas distintas cosas. Ahora la ciencia no puede tomar átomo B16 por 2, porque 14 por otra cosa para producir ese resultado. Dios tuvo que hacer eso. Y luego, cuando se dividió al término de átomo, pues la ciencia allí puede empezar a entender. Cuando llega a moléculas, lo puede ver aún mejor. Luego de allí, a otras cosas, luego llega a las sustancias químicas, las cuales las pueden unir. Párrafo 196. Dios les bendiga, hermano. Amén, hermana Margarita. Dios le bendiga. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje, Dios ocultándose en la simplicidad, luego revelándose en la misma, servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 17 de marzo del año 1963. En los párrafos 90 y 196 dice, ahora el hombre, antes de haber pecado, ya en conclusión, por favor, no se les pase esto. Cuando el hombre pecó, se separó de Dios y allí cruzó el gran abismo, colocándose en muerte de este lado. Se vino y no había manera de regresar. Exactamente, no había manera de regresar. Pero cuando esto sucedió, Dios entonces aceptó un sustituto, un cordero, una cabra u oveja para la sangre, de lo cual habló Abel del otro lado del abismo. De aquel lado que él es un hijo de Dios, un descendiente de Dios, un heredero de la tierra. Podía controlar la naturaleza, podía hablar algo a la existencia, pues él mismo era un creador, él es un descendiente de Dios. 197. Pero cuando él cruzó el abismo, fue separado de su estado de hijo. Es un pecador por naturaleza, está bajo las manos y el dominio de Satanás. Luego Dios tomó un sacrificio, la química de la sangre, pero la sangre de machos cabríos y de becerros no divorció el pecado, únicamente lo cubrió. Si yo tengo una mancha roja en la mano y la cubro con algo blanco, la mancha todavía está, ven, todavía permanece, pero Dios envió desde el cielo un cloro para el pecado. Era la sangre de su propio hijo, y cuando nuestros pecados confesados caen en el cloro de Dios, trate usted entonces de hallarlos. El color del pecado regresa a través de los mediadores y a través del tiempo hasta llegar al mismo acusador, Satanás, y allí permanece sobre él hasta el día del juicio. 198. ¿Y qué sucede con el hijo? Él llega de nuevo a un compañerismo perfecto con el Padre, parado en el otro lado del abismo, sin ningún recuerdo del pecado en su contra. La mancha de ninguna manera se hallará en el cloro. Él entonces está libre. ¡Aleluya! Es igual como el cloro. La tinta jamás puede volver a ser tinta, porque ha sido quebrantada y regresada a su origen. Y cuando el pecado ha sido confesado y ha sido sumergido, cuando un hombre o una mujer ha sido sumergido en de la sangre de Jesucristo, eso termina con todos los síntomas del pecado. Y todas las moléculas de pecado regresan al diablo y allí permanecen sobre él hasta el día del juicio, donde su destino eterno será echado al lago de fuego. Entonces el abismo queda cerrado y jamás será recordado. El hombre entonces se encuentra justificado como hijo de Dios. ¡La simplicidad! 199. Moisés, con su confesión en la palabra de Dios, bajo la sangre de machos cabríos y becerros. Y Dios podía tomar a ese hombre tan sencillo y poner sus palabras en su boca. Y él probó que era el siervo de Jehová por cuanto se presentaba. Y Jehová le hablaba por visiones. Él se presentaba, extendía sus manos hacia el oriente. Y recuerden, Dios le había hablado. Era el pensamiento de Dios. Dios usa al hombre. Dios le habló. Es correcto.
Le dijo: Ve, extiende esta vara que tienes en la mano hacia el oriente y di, moscas, párrafo 200. Moisés, bajo la sangre de aquella cabra u oveja, salió allí y tomó su vara y alzándola hacia el oriente, dijo, así dice el Señor, aparezca moscas. No se oyó ni una sola mosca. Él se regresó y había sido dicho. Era un pensamiento, pero ahora había sido hablado, había sido expresado. Entonces era la palabra de Dios. Había llegado a labios humanos, un hombre sencillo bajo la sangre de un toro o una cabra. De repente se notó una mosca verde que volaba por allí. De repente ya habían 5 libras de moscas por metro cuadrado. ¿Qué sucedió? Era la palabra de Dios hablada a través de Moisés, el creador. Porque estando bajo la sangre, él estaba parado en la presencia de Dios y las palabras no fueron sus propias palabras. Párrafo 201. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. ¿Dónde está parada la iglesia hoy día? ¡Aparezcan las ranas! No había una sola rana en todo el país. Pero después de una hora, en algunos lugares había una acumulación de 3 metros de ranas. ¿Qué fue? Fue Dios, el creador, escondiéndose en un hombre sencillo. Ahora quiero hacerles una pregunta. Si la sangre de una cabra o de un toro fue usada como cloro, la cual únicamente podía cubrir, pudo colocar a un hombre en la posición para hablar la palabra creadora de Dios para traer moscas a la existencia. ¿Por qué tropiezan con el cloro de la sangre de Jesucristo que puede hablar y traer a la existencia una ardilla u otra cosa? No lo hagan. No tropiecen con la simplicidad. Crean que Él todavía permanece Dios. Oh, hermano, el perdón del pecado. ¿Cómo quisiera luego en Marcos 11, 22? Porque de cierto os digo que cualquiera que dijera a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga, le será hecho. 202. Tengo otras 3 o 4 páginas, pero tenemos que dejarlas. Gracias. Dios ocultándose en la simplicidad. ¿Lo pueden ver? Hay algo errado en alguna parte. Hay algo errado en alguna parte. Cuando Dios dice algo, Él no puede mentir. Él lo hizo la promesa. Ven, Él se esconde en simplicidad. Es tan sencillo que los eruditos y elementos educados dicen, vaya, eso es telepatía mental. Otra cosa, usted sabe qué es. Párrafo 203. Dios puede atravesar todas las edades del tiempo y decirle a usted exactamente lo que le sucedió allá. Le puede decir exactamente lo que usted es hoy y lo que será en el porvenir. Eso es aún por el cloro de Jesucristo. ¿Quién puede tomar a un pecador y blanquearlo para que pueda, que quede estar en la presencia de Dios? Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, entonces podéis pedir lo que quisierais y os será hecho. Todo aquel que en verdad cree en mí, las obras que yo hago, él también las hará. ¿Cómo me podéis condenar? ¿No dice vuestra misma ley que aquellos a quienes vino la palabra, los profetas, fueron llamados dioses? Entonces, ¿cómo me podéis condenar cuando digo que soy el Hijo de Dios? Ellos fallan en verlo, fallan en verlo. 204. Ahora, iglesia, en los mensajes que vienen de hoy en adelante, no fallen en verlo. Reconozcan el día en que estamos viviendo. Y recuerden, la sangre de Jesucristo aparta tan lejos del pecado de usted que ni siquiera encuentra la memoria de Dios. Quita toda mancha. Párrafo 205. Oh, ¿cómo puedo yo estar completo? ¿Cómo puedo estar completo? Por razón de la sangre, no soy yo, pero esa sangre está entre Dios y yo. Yo la acepté y Él la colocó. Yo soy un pecador, pero Él es Dios.
La química está entre Dios y yo para aniquilar el pecado. Entonces Dios me ve a mí tan blanco como el agua en el cloro. Mi pecado no existe, ni tampoco puede alcanzarlo a Él, porque allí está el sacrificio. Amén, hermanos y hermanas. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje titulado Dios ocultándose en la simplicidad, luego revelándose en la misma, predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 17 de marzo del año 1963. Concluyendo este glorioso mensaje, hermana Reina, por favor, en los párrafos 206 al 212. Mensaje de Dios ocultándose en la simplicidad, luego revelándose en la misma. Párrafo 206. ¿Dónde pues está nuestra fe para creer la simple palabra de Dios? Lo que Dios dice, tómenlo según su palabra. Dios ahora se está escondiendo en la simplicidad de un grupito humilde, pero algún día, pronto, Él se manifestará como siempre ha hecho en las edades pasadas. ¿Le aman? Yo le amo. Yo le amo porque Él a mí me amó y me compró la salvación allá en la cruz. ¿Le aman? ¿No es maravilloso? Espero y confío que el mensaje produzca lo que debiera producir, que los pueda traer a un lugar donde no estén buscando cosas floreadas. Cuando ven a Dios en grandezas, miren cuán humilde es, y entonces allí verán a Dios. No lo estén buscando en... Cuando Elías estaba en la cueva, le apareció humo, sangre, truenos, relámpagos. ¿Ven? Todas estas sensaciones que hemos visto, la sangre en la frente, en las manos y demás sensaciones, esas cosas no movieron al profeta. Él se quedó quieto hasta que oyó un silbido apacible, que fue la palabra. Entonces se cubrió el rostro y salió. Así fue. Recuerden, amigos, no anden buscando las cosas grandes. Usted dice, pues Dios habla de grandes cosas. Vendrá el tiempo cuando habrá estoy aquello, cosas grandes. Ojalá estén captando lo que les estoy diciendo. ¿Ven? Cosas grandes. Y cuando esto suceda, será tan grande y será tan humilde que les pasará por completo. ¿Ven? Y usted mirará hacia atrás y dirá, pues eso nunca se le pasó por encima y usted ni lo vio. Es tan sencillo. Dios mora en la simplicidad para entonces manifestarse en grandeza. Amén. ¿Qué lo hace tan grande? El hecho de que Él se puede simplificar. Amén. Un hombre grande no se puede simplificar. Él tiene que ser un dignatario. ¿Ven? Pero lo que sucede es que todavía no es suficientemente grande. Cuando llegue a lo suficientemente grande, entonces es reducido así y se puede humillar. Amén. 210. Como dijo aquel santo en Chicago, aquel hombre subió con su educación y cosas, salió derrotado con la cabeza inclinada y en verdad estaba abatido. Se fue derrotado. Si él hubiera subido como bajó, entonces hubiera bajado como subió. Amén. Correcto, ¿eh? Sean humildes, simplemente sean humildes. No traten de ser raros, únicamente amen a Jesús, ¿ven? Digan, Señor, si hay engaño en mi corazón, si existe algo errado, Padre, yo no quiero ser así, quítalo. Yo no quiero ser así. Oh, quiero más bien ser contado entre los santos en aquel día, Señor, y veo que se aproxima el día. Vemos que estos sellos comienzan si Dios nos las abre. Y recuerden, solamente Él los puede abrir. Estamos confiando en Él. Dios les bendiga. Ahora, me supongo que nuestro pastor tiene algo que decir antes que nos veamos nuevamente esta tarde.
y pienso que el servicio de canto comienza a las 6:30. ¿Es así, pastor? A las 6:30. Y es, las puertas las abren a las 6. Los cantos comienzan a las 6:30. Y Dios mediante, estaré hablando esta noche sobre el tema del libro sellado con 7 sellos. Luego el lunes por la noche, el jinete del caballo blanco. El martes, el jinete del caballo negro. El miércoles, el caballo pálido. Y luego el jinete del caballo rojo. Y luego procederemos al cuarto, quinto, sexto. Y luego el domingo próximo por la mañana, quizás un servicio de sanidad, no sé. Recuerden, estamos dedicados al Señor, nosotros mismos y la iglesia, para el servicio de Dios. Dios les bendiga. Me tardé una hora. ¿Me lo perdonan? No fue mi intención, pero es que estaré con ustedes solamente esta semana y luego estoy viajando de nuevo. Y no sé hacia dónde estaré viajando, donde Él me guíe, y deseo dedicar cada momento que puedo porque deseo pasar la eternidad con ustedes. Dios les bendiga. Ahora el hermano Neville. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga la lectura, mis amados hermanos y hermanas. De esta manera hemos concluido con la lectura de este glorioso mensaje titulado Dios ocultándose en la simplicidad, luego revelándose en la misma, predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 17 de marzo del año 1963. Que quede guardado en cada uno de vuestros corazones. Amén, hermanos y hermanas, el Señor Jesucristo los bendiga. De inmediato, mis amados hermanos y hermanas, vamos a tener el privilegio de continuar con la lectura de este siguiente mensaje titulado La brecha entre las 7 edades de la iglesia y los 7 sellos. Servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, del día 17 de marzo del año 1963, ya en la tarde y noche. Iniciamos este nuevo mensaje. Hermana Erika, Dios le bendiga en los párrafos 1 al 10. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Vamos a lecturar un nuevo mensaje, La brecha entre las 7 edades de las iglesias y los 7 sellos. Párrafo 1. Buenas tardes, amigo. Es un gran privilegio estar esta noche de nuevo aquí en la casa del Señor, en el servicio y todavía viviendo del maná de hoy en la mañana, con el cual nuestras almas fueron tan bendecidas por razón de su gran presencia. Y ahora en esta noche vamos a comenzar con el tema, la brecha entre las 7 edades de la iglesia y los 7 sellos. Y esta tarde estaba hablando con un amigo, y quizás si fuera la voluntad del Señor, alguna ocasión este verano, si Él no me lleva al hogar o si es que puedo volver, no tengo que salir para otro país, quisiera enfocar nuevamente las 7 últimas trompetas, ¿ven? Y es que todo está ligado, y también esto hay las 7 últimas plagas, y todo está entrelazado, como veremos a medida que avanzamos. Párrafo 2. Entonces, en esta noche, mientras nos quitamos un poco, quizás la predicación sea larga esta noche, pero si tan pronto como regrese aquí, ahora, por todo lo que prediqué en Phoenix, ni una sola vez me puse ronco, ¿ven? Eso es correcto. ¿Y qué cosa? ¿Cómo prediqué duro? Y creo que fueron como 27 cultos sin ponerme ronco. Pero aquí es el clima, ¿ven? Es tan sencillo, es algo malo aquí. Es tan solo el valle. Es una condición muy mala para aquí y a la salud. Ustedes saben lo que quiero decir. Es malo y cualquier predicador tiene que predicar para comenzar, tiene la garganta afectada.
Una vez un médico amigo mío me examinó la garganta para ver qué tenía y me dijo, no hay nada, solamente es que tienes callos en las cuerdas vocales. Y dice, eso viene por predicar. Bueno, pues eso me agradó mucho. Usted sabe, hasta me hizo sentirme mejor sabiendo que se podía atribuir a la predicación. ¿Ven? Está bien porque es para el reino de Dios. Ahora, quizás no podamos llevar en nuestro cuerpo las marcas de Jesucristo como Pablo por ser azotado, pero podemos llevar nuestras marcas por la predicación y dando nuestra voz en contra de las cosas erradas. Así que damos gracias que ya no tenemos que ser azotados, cuando menos hasta este tiempo. Párrafo 3. Así que estamos, ¿cuántos de ustedes aquí han leído, señores, qué tiempo es? ¿O lo hayan escuchado? Ustedes saben, señores, ¿qué tiempo es? Eso me ha inquietado mucho. Si no lo ha oído, desearía que de alguna manera, si pudiera escucharlo de alguna manera, me había inquietado. Quería mencionar esto antes de comenzar el servicio. Hace como una semana o 10 días yo estaba muy turbado. Yo solo no quería, simplemente no quería aceptar ningún servicio ni nada, porque yo no sabía. Pero parecía que podía hacer algo malo y no sabía exactamente lo que era. Entonces, un día muy temprano me levanté para subir en el cañón Sabino de la Casa San. Son solamente como 30 o 40 minutos en carro hasta la entrada del cañón Sabino. Y de allí hay un camino que corre unas 30 millas en la montaña. Es un territorio muy raro. Yo puedo estar aquí en el desierto con temperatura de 80 y 90 grados Fahrenheit. Ahora mismo, y en 30 minutos estar en 2 metros de nieve allá arriba en la montaña. Párrafo 4. Hace poco estábamos en Phoenix, donde la temperatura estaba a 28 grados. Tenía una piscina calentada con gente nadando y como a 40 minutos de viaje en carro hacia Flagstaff. Había una temperatura de 40 grados bajo cero, ¿ven? Esa es la diferencia con las corrientes de aire sobre el desierto. Es muy saludable para asmáticos y demás gente. Pero, 5. Ahora, subí el cañón y llegué hasta donde yo no podía subir. Y estando allí sentado, le rogué al Señor que me mostrara lo que significaba todo esto. Yo estaba algo inquieto y no sabía exactamente qué hacer. Entonces, mientras estaba orando, sucedió una cosa muy rara. Yo quiero ser honesto. Ahora es posible que me haya dormido. Pude haber sido un trance o pude haber sido una visión. Estoy más o menos inclinado a creer que fue una visión, que yo tenía las manos extendidas diciendo, Señor, ¿qué significa esta explosión? ¿Y qué significa la constelación de esos 7 ángeles en forma de una pirámide que me levantaron de la tierra y me apuntaron hacia el este? ¿Qué significa? Párrafo 6. Yo estaba parado allí en oración y algo sucedió y ahora algo cayó en mis manos. Ahora, yo no sé si usted no entiende las cosas espirituales. Esto le puede parecer muy raro, pero algo cayó en mis manos. Y cuando me fijé, era una espada y el puño era hecho de perla. La perla más hermosa que jamás he visto y la guarnición. Entonces, ustedes saben dónde. Me supongo que es para la protección de las manos. Ustedes saben, mientras la gente está en la esgrima o el duelo, era de oro. Y la hoja de la espada no era muy larga, pero tenía un filo muy afiladísimo y era de plata brillante. Y era la cosa más hermosa que jamás he visto. Me quedaba perfectamente la mano y yo la estaba deteniendo. Yo dije, qué hermosa, qué hermosura. La miré, pensé, pero usted sabe, yo siempre he tenido temor de las espadas. Estoy agradecido que no viví en los días cuando se usaban, porque tengo temor del cuchillo. Así que pensé, ¿qué haré con esto? Y mientras la tenía en las manos, una voz de alguna parte dijo, esa es la espada del rey. Y en eso desapareció. 7. Bueno, yo me pregunto, ¿qué significa esto? Esa es la espada del rey. Y pensé, si hubiera dicho la espada de un rey, quizás entonces yo hubiera entendido, pero dijo la espada del rey. Pero pensé, así que quizás no tenga esto correcto. Hay uno solo quien es el rey y ese es
Dios y está aquí en su es su espada, más penetrante que toda espada de dos filos. ¿Ven? Y si permanecéis en mí y mis palabras, ¿ven? Yo pensé en lo que es la esgrima. Ustedes ven que yo no entiendo ni la primera palabra al respecto, pero ni entiendo el primer principio del duelo, pero hasta donde yo entiendo, las hojas llegan a cruzarse y luego, por fin, si las espadas se traban, si usted y su enemigo traban la espada de esta manera, entonces eso depende de la fuerza del esgrimidor, porque ven, su espada estaría apuntada hacia mi corazón y la mía hacia él, suyo, pero estarían trabadas, siendo que las hojas pegaron una contra la otra, y luego pegan, y las espadas se unen la una con la otra, y el que puede tumbar al otro le mete la espada directamente al corazón. Así que se requiere, aunque la espada sea la palabra, se necesita una mano fuerte de fe para mantenerla allí y traerla al corazón del enemigo. 8. Ahora, no conociendo estas cosas, pero simplemente todo lo que he recibido de él, de lo mejor que les puedo decir, se los he dicho. Así que ustedes saben, creo que no fue nuestro Señor quien dijo que todo lo que había recibido del Padre se lo había dicho y no les había retenido nada. Entonces queremos hacer esas cosas a medida que nos son dadas. Ahora, si son muy sabios y se ponen a orar, estoy seguro que entenderán algo dentro de poco, algo que espero les sea revelado. 9. Ahora, en este libro, abramos ahora el capítulo 5 del libro llamado La Revelación de Jesucristo. Ahora, la mañana por las noches será el primer sello, ¿cuál? Los primeros cuatro sellos son abiertos por cuatro jinetes, uno por cada sello que se hiere la tierra. Y entonces quizás no sean muy largas hasta cuando lleguemos lunes, martes, miércoles, como el jueves. Y entonces me supongo que el sexto, quinto, sexto y séptimo sello serán muy largos. Así que quizás le dará un poco de tiempo para recobrar el descanso. 10. En nuestra intención comenzar los servicios aquí, yo creo, a las 7 durante la semana, yo debo estar en la plataforma a las 7:30 exactamente. Y de esa manera quizás podamos salir para la medianoche. Entonces me extendí por una hora hoy en la mañana. No quise decir eso, es que no sé cuándo, porque yo no sé lo que es el primer jinete. No sé lo que es el segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto o el séptimo sello. Yo aún hasta este momento no sé. Estoy solamente dependiendo de él. Dios le bendiga, hermanos. Amén, hermana Erika. Dios le bendiga la lectura, mis amados hermanos y hermanas. Recordando, hemos iniciado este glorioso mensaje titulado La brecha entre las siete edades de la iglesia y los siete sellos. Servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 17 de marzo del año 1963. Continuando con la lectura, hermana Margarita, por favor, en los párrafos 11 al 20. Sí, hermano, Dios les bendiga. Continuamos con la lectura de estos grandiosos mensajes. La brecha entre las edades de la iglesia y los siete sellos. Párrafo 11. Así que por eso estoy tratando esta semana por la gracia de Dios que me ayude y creyendo que si ustedes entienden profundamente, ustedes saben que en las visiones uno no puede revelar las cosas hasta que les sea permitido revelarlo. ¿Cuántas veces me han oído decir que entro a una casa, quizás un sombrero esté aquí, y este niño o el que sea, no recibirá sanidad hasta que eso esté acá? Yo no les puedo decir, ni tampoco lo puedo mover. Tiene que ser movido de otra manera. Otra persona lo tiene que tomar y mover, y todo en orden. Luego puede ser revelado, así que manténgase en oración. Párrafo 2. Ahora, antes de entrar en el libro, hablemos con él, con nuestras cabezas inclinadas. Señor Jesús, somos completamente insuficientes.
no trataríamos de ninguna manera de acercarnos a este libro sagrado en esta hora tan santa, cuando las almas están suspendidas en el destino del tiempo, sin pedirte, Señor, el único que puede revelar este libro, que Él venga en esta hora para bendecir los esfuerzos debilitados de tu siervo. Bendice la palabra mientras sale, que salga en el poder del Espíritu, y que el terreno espiritual de todos aquellos que están hambrientos y sedientos por conocer justicia y por conocer la voluntad de Dios, que allí caiga y que produzca de su género. Concédelo, Señor, toda alabanza será tuya. Amén. Que los hambrientos y sedientos hallen aliento y bebida en esta noche. Que la palabra, pidamos en esta noche de la palabra, pidamos esto en el nombre de Jesús, de quien es la revelación. Amén. Párrafo 13. Ahora, vamos a abrir en el capítulo 5. Ahora, esto no se trata de los siete sellos, es de la brecha entre los siete, las siete edades y los siete sellos. Ahora, también existe el capítulo 6, y hay más bien el capítulo 4 de Apocalipsis, y allí como que revela algo que sucede después de que la iglesia sea arrebatada, que la iglesia sube en el capítulo 3 de Apocalipsis y no vuelve hasta el capítulo 19 de Apocalipsis. ¿Ven? Por consiguiente, la iglesia se pierde de la tribulación. Yo sé que eso es contrario a casi todo maestro con el cual he hablado, pero no es mi intención ser contrario. Mi intención es de ser su hermano, pero debo enseñar así como lo veo. De otra manera no lo puedo ensamblar. Ustedes ven. Ahora, ya sea que suba antes de la tribulación o después de la tribulación, yo quiero subir con ella. Esa es la cosa principal. Párrafo 14. Así que en estas cosas estamos solamente suponiendo, porque yo, sin tener una educación, tomo los tipos. Yo miro y veo lo que es o lo que fue en el Antiguo Testamento, lo que es un tipo o sombra del nuevo. Y así tengo una idea de lo que es el nuevo. Ven, como si no entro en el arca antes de que comenzara la tribulación, un tipo, pero aún antes de que no entrara en el arca, Él no subió antes de que cualquier cosa sucediera. Y lo fue llevado fuera de Sodoma antes de que cayera una pizca de la tribulación destructora. Pero Abraham siempre estuvo fuera, no en medio de eso. Ven los tipos. Párrafo 15. Pero ahora leeremos el primer versículo. Leeré los primeros dos o tres versículos. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado sobre el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con siete sellos. Y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro y ni aún mirarlo. ¿Qué libro? Y lloraba yo mucho, porque yo no sabía, no había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Ahora, ahora, hablando de ser indigno, ni aún digno de mirarlo, ningún hombre en ninguna parte. Y uno de los ancianos me dijo: no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus siete sellos. Y miré y vi que en medio del trono y de los cuatro seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía siete cuernos y siete ojos, las cuales son los siete espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Aquí haremos una pausa por unos momentos de la lectura de Apocalipsis 5 hasta el versículo 7 inclusive. Para
Párrafo 16. Este libro sellado con siete sellos es revelado en el tiempo de los siete truenos de Apocalipsis 10. Si lo están apuntando, abramos en el Apocalipsis 10 por un momento para que tengamos el entendimiento antes de entrar en esto. Ahora, esto es en el tiempo del fin, porque escuchen. Vi descender del cielo a otro ángel fuerte, envuelto en una nube como con el arco iris sobre su cabeza. Si se fijan bien, este es Cristo, porque en el Antiguo Testamento él era llamado el ángel del pacto. Él ahora viene directamente a los judíos, porque la iglesia ha llegado a su fin. Muy bien. Y su rostro era como el sol, y sus pies como columnas de fuego. ¿Recuerdan ese ángel de Apocalipsis 1? Lo mismo, ángel es un mensajero y él es el maestro, el mensajero a Israel. La iglesia ha sido raptada, ¿ven? Ahora, o más bien, está a punto de ser raptada. Él viene por su iglesia. Párrafo 17, ahora, fíjense, tenía en su mano un librito abierto. Ahora, acá estaba cerrado y sellado. Y acá está abierto. Ha sido abierto desde el tiempo cuando fue sellado. Entraremos en eso esta noche. Ahora, el libro está abierto. Un librito en su mano estaba abierto. Oh, como el sol como columna. Esperen un momento. Permítame comenzar acá y leer. Tenía en su mano un librito abierto y puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra. Y clamó a gran voz, como rugió un león. ¿Saben que él es el león de la tribu de Judá? Acá, él es el cordero, pero aquí, él es el león. ¿Ven? Y cuando hubo clamado, siete truenos emitieron sus voces. Ahora, Juan fue comisionado a escribir lo que él viera. Por lo tanto, el apóstol y profeta tomó su pluma para escribir. Cuando los siete truenos hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir, pero oí una voz del cielo que me decía, sella las cosas que los siete truenos han dicho y no las escriba. Ahora, eso es lo que no sabemos. Eso está aún por ser revelado. No está en las Sagradas Escrituras lo que hablaron esos truenos. Y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra, levantó su mano al cielo. Ahora escuche, y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y que el tiempo no será más. Observen, aquí está un versículo al cual quería llegar, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él anunció a sus siervos, los profetas. Párrafo 18, ahora, vean, el misterio de este libro sellado con siete sellos sería revelado al proclamarse el mensaje del ángel de la séptima edad de la iglesia. El séptimo ángel comienza a tocar y allí están los mensajes escritos y los tenemos en forma de cintas y en libro. Ahora, en el comienzo de proclamación del mensaje, el misterio de Dios deberá ser consumado para este tiempo. Ahora, notaremos el libro del misterio de Dios no es revelado hasta que se proclama el mensaje del séptimo ángel. Ahora, estos detalles serán muy importantes en los sellos, de eso estoy seguro, porque cada parte tiene que cuadrar. Ahora, esto está escrito misteriosamente, porque ningún hombre en ninguna parte conoce esto, únicamente Dios, Jesucristo, ¿ven? Ahora, pero es un libro misterioso, es el libro de redención. Entraremos en eso más adelante, y ahora sabemos que este libro de redención no será eternamente entendido, no será enteramente entendido. Ha sido examinado a través de seis edades de la iglesia, pero en el fin, cuando el séptimo ángel comienza a proclamar su misterio, él entonces atará todos los cabos sueltos que los demás intentaron investigar.
y los misterios bajan de parte de Dios, como la palabra de Dios, y revela la revelación entera de Dios. Entonces la deidad y todo lo demás queda arreglada. Todos los misterios, como la simiente de la serpiente y todo lo demás, debe ser revelado. Párrafo 20 para terminar. Ahora, vean, yo no estoy intentando, perdón, yo no estoy inventando estas cosas. Eso es, así dice el Señor. Te los voy a leer del libro. La proclamación del mensaje del séptimo ángel, el misterio de Dios deberá ser consumado, lo cual ha sido declarado por sus santos profetas. Esos son los profetas que escribieron la palabra. En la proclamación de la séptima edad de la iglesia, la última edad de la iglesia, todos los cabos sueltos que a través de las edades de la iglesia los han indagado, serán entonces juntados y atados. Y cuando los sellos sean abiertos y el misterio sea revelado, entonces baja el ángel, el mensajero, Cristo, colocando un pie sobre la tierra y el otro sobre el mar, con un arco iris sobre su cabeza. Ahora recuerden, este séptimo ángel está sobre la tierra en el tiempo de esta venida. Dios les bendiga, hermanos. Párrafo 21. Amén, hermana Margarita. Dios le bendiga la lectura. Recordando una vez más, hemos iniciado un nuevo mensaje en la lectura en esta tarde. La brecha entre las siete edades de la iglesia y los siete sellos. Predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 17 de marzo del año 1963. Continuando con la lectura, párrafos 21 dice: así como Juan estaba dando su mensaje, al mismo tiempo vino el Mesías en aquellos días. Juan sabía que le vería, porque él lo iba a presentar. Y sabemos que en las Escrituras, allá en Malaquías 4, que debe haber uno semejante a Juan, un Elías, a quien le puede venir la palabra de Dios. Y él debe revelar por medio del Espíritu Santo todos los misterios de Dios y restaurar la fe de los hijos de nuevo a la fe de los padres apostólicos, y restaurar todos estos misterios que han tratado de indagar a través de estos años denominacionales. Ahora, eso es lo que dice la palabra. Yo únicamente soy responsable por lo que dice. Ven, está escrito. Correcto, así es. Párrafo 22. Ahora vemos que este libro sellado con siete sellos es el misterio de redención. Es un libro de redención de parte de Dios. Ahora, para este tiempo, cuando este mensajero comience a proclamar, todos los misterios deben ser consumados. Ahora, aquí tenemos al ángel sobre la tierra y luego otro ángel mensajero poderoso desciende. Vean, este ángel es un ángel terrestre, un mensajero, pero aquí viene uno del cielo, un pacto de arco iris. Ven, solamente puede ser Cristo. Exactamente como está en Apocalipsis capítulo 1 y en medio de los siete candeleros con un arco iris. Y al mirarlo era el aspecto de piedra de jaspe y de coralina. Perdón, párrafo 23. Y aquí él viene en el capítulo 10 después del tiempo venidero, cuando todos los misterios habrían de ser consumados y los siete sellos, perdón, y los sellos abiertos. Y proclamando que el tiempo no será más. Y dijo, cuando el séptimo ángel ha comenzado a tocar, entonces el misterio debiera ser consumado. Y es el tiempo para que aparezca el ángel. Estamos cerca en alguna parte. Esto es correcto. Párrafo 24. Ahora noten, los siete sellos contienen el misterio del libro. Hasta que podamos ver lo que estos siete sellos tienen sellado por dentro. Solamente estamos suponiendo estas cosas, porque como les he dicho en esta mañana, en mi mensajito de esta mañana, Dios ocultado en la simplicidad, ustedes ven, estamos seguros de pasarlo por alto si no es absolutamente y genuinamente revelado por el Espíritu Santo y vindicado igualmente. Ven, si se levanta el profeta y les dice que esto es exactamente aquello, y Dios no vindica lo mismo, olvídense, ven,
Pero Dios en cada declaración y en todo tiene que vindicarlo para hacer lo correcto. ¿Ven? Así que sus hijos vigilarán estas cosas y estarán alertos. Párrafo 25. Noten. Bien, los siete sellos en el libro tienen estos. Al libro sellado. El libro está absolutamente sellado. No pueden ver. El libro es totalmente un libro sellado hasta que los siete sellos son abiertos. Está sellado con siete sellos. Ahora, eso es distinto a los siete truenos. Ven, estos son siete sellos sobre el libro. Y el libro no será, los sellos no serán dados a conocer hasta el mensaje del séptimo ángel. Ven, así que estamos suponiendo, pero la genuina revelación de Dios será hecha perfecta en esa proclamación, verdad vindicada. Ahora, eso es exactamente lo que dice la palabra. El misterio debe ser consumado en ese tiempo. Y este libro con los siete sellos, recuerden, estaba cerrado aquí en Apocalipsis capítulo 5. Y luego en Apocalipsis del capítulo 10 está abierto. Párrafo 26. Y ahora vamos a ver qué dice el libro acerca de cómo es que llegó a estar abierto. Y no es dado a conocer hasta que el Cordero toma el libro y rompe los sellos y abre el libro. Ven, el Cordero tiene que tomar el libro. Es de él. Ahora recuerden, ningún hombre en el cielo, ningún hombre sobre la tierra, papa, obispo, cardenal, presbítero, estatal o quien fuere, puede romper los sellos ni revelar el libro, sino el Cordero. Y hemos indagado y conjeturado y tropezado y especulado, y debido a eso todos estamos en semejante confusión. Pero con la promesa divina que este libro de redención será abierto perfectamente por el Cordero, y los sellos del mismo serán desatados por el Cordero en los últimos días en los cuales estamos viviendo. Y no es dado a conocer hasta que el Cordero toma el libro y abre los sellos. Porque recuerden, el libro estaba retenido en las manos de aquel que estaba sobre el trono. Repito, porque recuerden, el libro estaba retenido en las manos de aquel que estaba sobre el trono. Y el Cordero llega ante el que está sentado sobre el trono y toma el libro de su mano derecha. Toma el libro. 27. Oh, eso es profundo. Trataremos de resolverlo si podemos con la ayuda del Espíritu Santo. Ahora, estamos dependiendo de Él. Y veremos más adelante que es en el tiempo del fin, cuando el tiempo se haya terminado. Ninguna denominación tiene el derecho de interpretar el libro. Ningún hombre tiene el derecho de interpretarlo. Es el Cordero quien lo interpretó. Y es el Cordero que lo pronuncia, y el Cordero hace que la palabra se dé a conocer al vindicarla y traer la palabra a vida. Exactamente. 28. Noten, y no es revelado hasta, este libro no es revelado sino hasta que las edades de la iglesia y las edades denominacionales hayan terminado. Y el tiempo no es más. ¿Entienden? Esto solamente es revelado después que hayan terminado las edades de la iglesia y las edades denominacionales. Esa es la razón que la cosa se encuentra en tal enredo en esta noche. Ven, toman una pequeña doctrina y corren a un lado y dicen, esto es. Otro toma otra doctrina y corre al otro lado y dice, esto es. Y cada uno edifica una denominación bajo eso, hasta que tenemos centenares de denominaciones. Pero aún en medio de todo eso, al ver la confusión, la gente se pregunta, ¿cuál es la verdad? Esa es la condición del día presente. Párrafo 29. Pero luego él promete que, cuando ese tiempo haya terminado,
Habrá el sonido de la voz del séptimo ángel y entonces el libro será revelado en ese tiempo. Ve. Ahora, nadie diga, esa gente allá atrás no fue salva. Pero los misterios que ellos no pudieron entender. ¿Cómo es que Dios puede ser tres y a la vez uno? ¿Cómo es que las escrituras pueden decir bautizándolos en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo y a la vez decir bauticen en el nombre de Jesús? Ven, oh, tantas cosas. ¿Cómo es que Eva se comió una manzana y causó la ruina del mundo entero? ¿Cómo pueden ser estas cosas? Pero tenemos promesa que esos misterios serán revelados en el tiempo del fin. Son los pequeños cabos sueltos que estos grandes guerreros llegaron a la escena, como Ireneo, San Martín, Policarpo, y todos aquellos, y Lutero, y Wesley, y todos estos. ¿Cómo es que llegaron y apenas vivieron lo suficiente como para traer una luz y alumbrar, pero dejaron muchas cosas en la oscuridad? Llegó la edad de Pentecostal, igual como la edad luterana, y ambas salieron por su tangente. Pero muy bien, no digan que no estaban correctos, lo estaban, pero quedaron cabos sueltos que no pueden ser explicados. Pero luego, ¿por qué? Los sellos no han sido abiertos para revelar completamente lo que son estas cosas. Bien. Párrafo 30 por último. Pero luego, en la última edad, todos estos misterios habrían de ser resueltos y presentados. Y los sellos habrían de ser abiertos por el Cordero y revelados a la iglesia. Y luego el tiempo no será más. Ven, cuán maravilloso. Entonces el libro es un libro de redención. Porque de allí sigue. Después veremos cómo entran los 144.000 y las otras cosas. Muy bien, esos son judíos. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Que el Señor Jesucristo los siga bendiciendo. Y realmente para nosotros es un privilegio de conocer estos gloriosos mensajes de nuestro profeta Elías William Marion Branham. Estamos lecturando en esta tarde este glorioso mensaje titulado La brecha entre las siete edades de la iglesia y los siete sellos. Servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 17 de marzo del año 1963. A continuación, hermana Reina, por favor, en los párrafos 31 al 40. Amén. Mensaje de la brecha entre las siete edades de la iglesia y los siete sellos. Párrafo 31. Ahora, Pablo, leamos un poco. Tengo aquí algunas escrituras y pienso que las debemos leer. Ahora, todos abramos Pablo en Efesios 1. Veo que muchos están escribiendo, tienen sus libretas y están apuntando las escrituras, marcándolas en sus Biblias por lo menos. Así que eso es muy bueno. Me da gusto que hagan eso. Luego lo estudian en sus casas, ¿ven? Y si ustedes mismos lo estudian, entonces lo entenderán mejor, ¿ven? Estúdienlo y pídanle a Dios que les ayude a entender. Ahora leamos una escritura que tengo apuntada. Efesios 1:13 y 14. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. ¿Ven? 32. Ahora, mientras tenemos abiertas las escrituras, vamos, vean, aquí el Espíritu Santo mismo es un sello. El Espíritu Santo es un sello. Y un sello significa que una obra consumada. El Espíritu Santo siendo el sello para el individuo. Y para ese individuo, cuando él recibe el Espíritu Santo, allí termina su tiempo de gemir, porque es una obra consumada. 33. Como cuando yo trabajaba con una empresa ferrocarrilera y cargábamos los vagones con latas y distintas cosas de una empresa enlatadora.
Pero luego, antes que ese vagón pudiera ser sellado, llegaba primero el inspector para ver si el vagón estaba correctamente empacado. Porque de otra manera, en la primera parada del tren, todo se caería y se echaría a perder. Y la compañía ferrocarrilera sería la responsable. Y el inspector probaba todo para ver si todo estaba en su lugar correcto. Al no ser así, él condenaba el vagón y teníamos que cargarlo todo de nuevo hasta que el inspector estuviera satisfecho. Y entonces, cuando el inspector estuviera satisfecho, él cerraba la puerta. El inspector cerraba la puerta. Su destino. 34. Así ha estado obrando el Espíritu Santo, ¿ven? Él va e inspecciona. Por eso usted no puede tener estas cosas. Y usted dice, yo hablé en lenguas, grité y dancé en el Espíritu. Eso no tiene nada que ver con el asunto, ¿ven? El Espíritu Santo hace la inspección de esa persona hasta que él esté completamente satisfecho y sabe lo que es. Luego, son sellados para su destino eterno. No hay nada que se pueda romper. No hay nada que pueda romper ese sello. La Biblia, para los que están apuntando las Escrituras, Efesios 4:30 dice, no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Ahora, retengan esa palabra, redención. ¿Ven? Hasta el día que el libro de la redención haya sido revelado y el Redentor viene para reclamar su posesión, nada puede lograrlo. No lo contristéis. Manténganse. Hagan las cosas que agradan a Dios, porque ahora el libro está sellado, ahora. Y ustedes también están sellados. El Espíritu Santo mismo es el sello. 35. Un sello significa, ahora, estas son las palabras que saqué del diccionario. Un sello significa una palabra consumada. Y cuando el séptimo sello es roto, el misterio de Dios que está sellado en estos sellos misteriosos es consumado. Hasta el día que ese sello es roto, y luego es revelado lo que está por dentro. Si algún hombre tiene duda de lo que contiene el vagón, dice, se supone que sea tal y cual cosa, debe haber. Él está suponiendo. Pero cuando el sello es roto y la puerta se abre, entonces vemos por dentro y vemos exactamente lo que contiene. ¿Entienden? Y eso solo será hecho en el tiempo del fin. 36. Otra cosa, que un sello significa es posesión. El sello tiene una marca que muestra pertenencia. Cuando usted es comprado por la sangre de Jesucristo y sellado por el Espíritu Santo, usted ya no pertenece al mundo o a ninguna cosa que tiene que ver con el mundo. Usted es una propiedad de Dios. Amén. Otra cosa es, un sello es una seguridad. El sello significa que usted está seguro. Ahora, ustedes no creen en la seguridad eterna. Pues no sé, pero ahora un sello significa seguridad hasta su destino. ¡Ay de aquel que trate de romper ese sello! Y el sello del Espíritu Santo no puede ser roto. Ustedes me han oído decir que algunos dicen, el diablo me hizo hacer esto. No, no, el diablo no lo hizo. Usted simplemente no estaba sellado adentro. Porque cuando usted está sellado adentro, él queda sellado afuera. ¿Ven? Ahora, usted salió a encontrarlo a él. Él no pudo entrar dentro de usted. Porque la única manera de entrar de usted sería venir a través del mismo proceso
por el cual usted pasó. Él tendría que ser salvo, santificado y lleno con el Espíritu Santo. Y entonces sería su hermano. Así que pueden ver, él no hizo eso. No, no, usted llegó hasta la frontera y regresó, codiciando por las cosas del mundo. Usted nunca entró completamente a Canaán, cruzado el Jordán. Muerte a uno mismo, ¿ven? 38. Ahora, noten que este libro está sellado. Y usted está sellado juntamente con el libro hasta el día de la redención. Ahora, en Romanos 8, 22 y 23, veamos eso. Y pondremos este trasfondo. Luego pienso que lo entenderemos mejor si cada persona lo lee por sí mismo. Les estoy dando estas escrituras para que las podamos considerar mientras aún es temprano. Ahora, Romanos 8, 22, para comenzar. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. ¡Oh, qué cosa! ¡Oh, qué cosa! ¿No hace esto sentirnos gozosos a nosotros, los ancianos? Esto debe hacer que todos nos sintamos gozosos, esperando la llegada de esta hora. Entendemos que esto sucederá en la primera resurrección. ¿Ven? La naturaleza está gimiendo. Nosotros estamos gimiendo. Todo está gimiendo, porque nos damos cuenta que algo no está bien. Y la única manera que usted puede gemir y esperar por algo es porque ha habido vida nueva que ha venido aquí adentro, la cual habla de un nuevo mundo. Amén. Párrafo 40. Así como mi esposa. Hace poco que fui con mi esposa al supermercado y dije, hallamos una cosa muy rara. Una mujer tenía puesto un vestido y era una cosa muy extraña. ¿Ven? Ellas, casi todas, no se ponen vestidos. Ustedes ven, de alguna manera se les olvida y salen sin ponérselo. Así que nosotros es que se olvidan voluntariamente. En eso mi esposa Meda me preguntó, Bill, ¿por qué es eso? O le dije, simplemente es el espíritu de la nación. Y dije, cuando uno va a Alemania, ellos tienen un cierto espíritu. Si uno va a Finlandia, ellos tienen un espíritu nacional. Y si uno viene para América, nosotros tenemos un espíritu nacional. Nuestro espíritu nacional es de bromear y contar chistes. ¿Saben por qué? Fuimos fundados sobre la doctrina de los apóstoles. Fuimos fundados con el liderazgo de hombres grandes como Washington y Lincoln. Pero nos hemos movido lejos de ese fundamento y sabemos que nos viene el castigo. Sabemos que hay una bomba atómica que lleva escrito nuestro nombre. Sabemos que la esclavitud está por delante. No hay por qué engañarse a uno mismo. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga la lectura. Continuamos. Mensaje. La brecha entre los siete edades de la iglesia y los siete sellos, predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 17 de marzo del año 1963. Continuando con la lectura, hermana Erika, por favor, en los párrafos 41 al 50. Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Vamos a continuar con el mensaje. La brecha entre las siete edades de la iglesia y los siete sellos. Párrafo 41. Esto me hace pensar de estos cómicos que siempre están contando sus chistes y actuando y cómo se están portando las mujeres y juntamente con los hombres. Estas cosas me hacen recordar las escenas de niño atravesando el cementerio, silbando, tratando de convencerse a sí mismo que no tiene miedo. Desde luego que tiene miedo, ¿ve? No está engañando a nadie, por eso está silbando. Está tratando de decir que no tiene miedo, pero sí tiene. Y eso es lo que sucede hoy. Pero, oh, qué
esperanza bendita para el creyente que, con manos alzadas, porque nuestra redención se acerca. Cuando él ve estas cosas apareciendo, es un tiempo maravilloso para el creyente. 42. Ahora, en cuanto a este gemir en nuestro cuerpo, ¿han notado cómo un árbol lucha para vivir? Desea vivir. Y notarán un animal cuando está muriendo, cómo lucha. Luego notamos al ser humano todo. La naturaleza está gimiendo. Nosotros en nuestro propio ser estamos gimiendo. Ven, sabemos que algo anda mal. Vemos de estos versículos que algo se ha perdido, tanto para el hombre como para la tierra. La creación en general ha perdido algo, porque vemos por esta palabra inspirada que todo está gimiendo por alguna razón. No hay un gemido sin razón. Como hablé de la tinta, existe una razón. 43. Y así es el al orar por los enfermos. Es cuestión de hallar la causa. Ya sé cuál es el remedio, pero tengo que hallar la causa. Eso, por eso las visiones son tan necesarias y prominentes. Ellas revelan el secreto del corazón y le dice a la persona dónde cometió el error y qué hacer. ¿Ven? No importa cuánta medicina uno toma, ni cuánto aceite se usa para ungir, ni qué tan fuerte claman sobre uno. Si hay alguno, algo fuera de orden, él allí se queda. Yo dije, él, ese es Satanás. Vean hoy día, aún como estamos de avanzados hoy en la medicina, pero todavía no conocemos nada en cuanto a estas cosas. Usted dice, él tiene cáncer. Pues eso no es nada. Eso simplemente le da nombre a lo que tiene. Ese es el nombre médico, cáncer. Eso no tiene nada que ver con lo que es. Ese es el nombre de lo que le hemos puesto. Lo llamamos cáncer, pero en realidad, ¿qué es? Vamos a romperlo en sus partes. El resultado es el diablo. 44. Ahora, decimos pecado, simplemente lo llamamos pecado, pero analicemos. ¿Qué es el pecado? Muchos dicen que es comer adulterio. No, esos son los atributos del pecado. ¿Ven? Esas son las cosas que el pecado causa, pero el verdadero pecado es incredulidad. Allí es donde es nombrado y declarado. Si usted es un creyente, usted no hace esas cosas, pero no importa cuán santo usted trate de hacerse, ni aun cuán religioso trate de ser, si usted hace esas cosas, usted es un incrédulo. Eso es escritural. 45. Ahora, algo está perdido y está gimiendo, está tratando de volver a su condición original. ¿Pueden imaginarse a alguien cayéndose de la tierra dentro de un abismo profundo en alguna parte que estuviera luchando, subiendo, jalando? De alguna manera tiene que salir de ese abismo. No estaría en su estado original y estaría clamando frenéticamente, estaría arañando la pared, haciendo un ruido y haciendo algo. Estaría gimiendo porque quiere volver a su estado original. 46. Por eso es una persona que ha contagiado una enfermedad. Tiene mucho dolor. Es un tiempo, no estaba así, pero está gimiendo porque no está bien. Hay algo que anda mal y está gimiendo y tratando de regresar a donde estaba cuando tenía salud. Cuando la naturaleza y la gente, como dice la Biblia, están gimiendo, eso muestra que hay algo que no está en la condición en que debe estar. Han caído de algún lugar. 47. Ahora necesitamos que alguien nos interprete eso, ¿ven? Porque desde luego sabemos que fue de la vida eterna de donde cayeron y perdieron sus derechos a la vida eterna por la caída de Adán y Eva, quienes cayeron de la vida eterna a muerte en el huerto del Edén y trajeron a toda la naturaleza bajo ellos a muerte. Antes de Adán no había muerto ningún árbol, Antes de Adán un animal no moría y hay una sola cosa que no puede morir y ese es Dios porque Él es eterno. Y esa es la única manera en que podemos evitar la muerte y tenemos que tener en nosotros vida eterna para ser hijos e hijas de Dios. Pero como dije en el mensaje de esta mañana, el pecado vendimos a nuestra primogenitura, cruzamos este abismo. Ahora estamos fuera del alcance de Dios, acá, de este lado del abismo. 48. Ahora, desde luego, cuando Adán cayó en la muerte, él trajo la muerte sobre toda la creación. Ahora, él se le dio el libro albedrío.
se les fue dado a ellos igual como a nosotros para poder escoger. Y en el principio, con Adán y Eva, estaba ante ellos el árbol del bien y del mal. Y ese mismo árbol está hoy ante cada uno de nosotros. ¿Ven? Dios no está haciendo por Adán y Eva. Usted dirá, la culpa es de ellos. No, ahora no lo es. Ahora usted es el culpable. Usted no puede ponerle la culpa a Adán. Usted no tiene que aceptar la culpa personal. Usted tiene que aceptar la culpa personal. Porque ante usted está el bien y el mal. Estamos en la misma base que Adán y Eva. 49. Pero vean, cuando somos redimidos ya no decíamos nuestra propia escogencia, sino la de él. ¿Ven? Ahora, Adán y Eva desearon su propia escogencia. Ellos deseaban conocer lo que era tener sabiduría. Así que hicieron la prueba y eso causó la muerte. 50. Ahora, cuando un hombre ha sido redimido, él ya no tiene deseo de la educación, ya no tiene deseo de las cosas del mundo ni de la sabiduría del mundo. Él ya no quiere escoger de esas cosas. Cristo ha sido su escogencia y allí terminó eso. Él es redimido, ya no quiere guiarse a sí mismo, ya no quiere que nadie le trate de convencer a dónde debe ir o qué debe hacer. Él únicamente espera hasta llegar la decisión de su hacedor, ¿ven? Entonces él va en el nombre de su hacedor, cuando el hacedor le dice que vaya. Pero el hombre que anda en busca de la sabiduría dice, esta parroquia está bien, pero allá me van a pagar más, entonces me iré para allá. ¿Ven? ¿Ven? La sabiduría. Dios le bendiga, hermanos. Amén, hermana Erika. Dios le bendiga. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje titulado La brecha entre las siete edades de la iglesia y los siete sellos, predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el 17 de marzo del año 1963. A continuación, hermana Margarita, por favor, en los párrafos 51 al 60. Sí, hermanos, Dios les bendiga. Continuamos con la lectura de estos grandiosos mensajes. La brecha entre las edades y la iglesia y los siete sellos. Párrafo 51. Ahora, cuando Adán pecó, al atender el razonamiento de su esposa, en vez de mantenerse con la palabra de Dios, eso causó que pecara Adán. Su esposa se puso a razonar con Satanás. Luego le ofreció el producto a Adán. Y Adán se soltó de la palabra y se vendió. Él también perdió su herencia cuando perdió su compañerismo y los derechos a la vida. Recuerden, porque el día que de él comieres, ese día morirás. Y cuando él perdió su vida, él también perdió su herencia en la vida. Porque él tenía control completo y supremo de la tierra. Él era un dios de la tierra. Dios es el dios del universo en todas partes. Pero su hijo tenía esta tierra bajo su propio dominio. Él podía hablar, podía nombrar, podía decir, podía parar la naturaleza, podía hacer cualquier cosa que desease. Pero cuando hizo aquello, entonces perdió su herencia. Ahora Adán podía decir, muevas este monte de aquí para allá. Y así sucedía. Adán podía decir, este árbol aquí se ha arrancado y plantado acá. Y así sucedía. ¿Ve? Porque él tenía control completo y supremo como un Dios menor, bajo Dios nuestro Padre. Porque él era un hijo de Dios. Párrafo 52. No sería posible detenernos aquí y predicar un mensaje muy tremendo. Ven, entonces si la sangre lo ha limpiado de regreso, ¿qué de hoy? Ven, miren lo que hizo el Hijo de Dios, el segundo Adán. Ven, y dijo, las obras que yo hago, vosotros también las haréis. Adán perdió su herencia, la tierra, y pasó de sus manos a las manos de aquel a quien él se había vendido. Satanás. Él vendió su fe en Dios a cambio de los razonamientos de Satanás. Por eso su vida eterna, sus derechos al árbol de la vida,
su derecho a la tierra que le pertenecía, él lo cedió todo a las manos de Satanás. Él lo pasó de sus manos a las de Satanás. Por lo tanto, esto ha sido devuelto y ha sido contaminado. Y la simiente de Adán ha destruido la herencia que Adán debió haber tenido, la tierra. ¿Correcto? ¿Entienden? La simiente de Adán. Párrafo 53. El otro día me detuve allá en Tucson, donde vivo, y estaba sobre una montaña mirando sobre la ciudad. Estaba hablando con un individuo que estaba allí y le pregunté, ¿qué piensa usted de esto? Hace 300 años el indio Papago vino por allí arrastrando la litera con su mujer y sus hijos. Llegó por allí y vivió en paz. No había adulterio, whisky, juegos de azar ni nada de eso entre ellos. Vivían limpiamente. Y el coyote bajaba ladrando por la noche por el arroyo que pasa por Tucson, y el árbol mezquite y el cactus florecían a la orilla del río. Y Jehová seguramente miraba eso con una sonrisa de agrado. Pero luego llegó por allí el hombre blanco. ¿Y qué ha hecho? Él ha arrancado el cactus. Él ha contaminado la tierra con sus latas de cerveza y las botellas de whisky, y ha echado a perder la moralidad de la nación. La única manera de ganarle al indio era matando al búfalo, que era su alimento. Párrafo 54. Cuando hace algunos días yo estaba leyendo en el Museo de Tambostán, allí vi las fotografías de Jerónimo. Muchos pueden pensar que Jerónimo era un renegado. Para mí él era un genuino americano. Él solamente estaba luchando por algo que era correcto, lo que Dios le había dado, una tierra, una nación, un lugar donde vivir. Yo no lo culpo. Y cuando aquellos soldados blancos llegaron allí y a la fuerza tomaron la tierra, tomaron los indios como moscas, y allí estaba la fotografía original del lugar que le sirvió de cuartel médico o de hospital a Jerónimo. Eran unas dos o tres cobijas sobre unos palos de mezquite. Y allí estaban los genuinos americanos, los heridos, luchando por los derechos que Dios les había dado. Y allí estaba parado Jerónimo con su propio bebé, mirando sobre sus propios guerreros, sangrando, muriendo, sin ninguna penicilina ni nada para ayudarle. Genuinos americanos puestos por Dios, luego que lo llamen un renegado. Yo lo llamo un caballero. Párrafo 55. Cochise nunca se hubiera rendido. Era ya un hombre anciano, pero el ejército americano, aquellos soldados tan bien vestidos, salían allí y mataban el búfalo. Mandaban excursiones y el señor Chaper inventó el rifle especial para matar búfalo. Y salían y luego decían, oh, yo tuve un día muy próspero, disparando desde un vagón de ferrocarril o un vagón de pasajeros. Decían, hoy maté 40. 40 búfalos hubieran alimentado la tribu entera por 2 años o más. ¿Qué hicieron con todo eso? Lo dejaron allí en el desierto y la carroña se hinchaba y su hediondez contaminó aquellas tierras. Y los coyotes bajaban a comer. Párrafo 56. Cuando los indios mataban un búfalo, había una ceremonia religiosa. Las cuatro pezuñas les servían de ollas. Comían toda la carne, hasta la carne de las tripas. Sacaban toda la carne y la ponían a secar. Secaban el cuero y luego de él hacían ropa y carpas. No había nada. Pero cuando llegó el hombre blanco, el renegado es el hombre blanco. Él es el pícaro. Y él vino y mató todos los búfalos y causó hambre entre los indios. Cualquier hombre genuino lucharía por los derechos que Dios les ha dado. Lo que hicieron con los indios americanos es una terrible mancha sobre la bandera americana, porque a pesar de todo, le pertenecía a él. ¿Qué pensarían ustedes si Japón o cualquier Rusia u otro país entrara aquí y nos dejara, salgan de aquí, vámonos, salgan de aquí, y nos tratarán a nosotros y a nuestros hijos
como nosotros tratamos a aquellos indios. Pero recuerden, ya sembramos y ahora vamos a cosechar. Ustedes saben que es la ley de Dios. Hay un tiempo de sembrar, luego un tiempo de cosecha. Yo pienso que es una lástima. Sí, señor. Párrafo 57. Ahora, ¿qué sucedió? La simiente contaminada de Adán ha contaminado y absolutamente destruido la tierra. Saben que así dice la Biblia. Y por cuanto ha hecho esto, la simiente contaminada de Adán, Dios los destruirá a ellos. ¿Desean leerlo? Veamos, aquí lo tengo apuntado. Abramos en Apocalipsis el capítulo 11 y veremos en Apocalipsis 11, veremos lo que Dios dice con respecto a los que están destruyendo la tierra. El capítulo 11, y tomemos el versículo 18. Creo que allí es 11:18, aquí lo tenemos. Y se airaron las naciones, y tu ira ha venido, la ira de Dios, y el tiempo de juzgar a los muertos, y el tiempo de dar el galardón a tus siervos, los profetas y a los santos, y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y destruir a los que destruyen la tierra. Párrafo 58. ¿Qué van a hacer? Cegar lo que es sembrar, o seguro. Cuando uno ve el pecado corriendo en las calles, en este domingo por la noche, ¿cuántos adulterios se cometerán en esta ciudad en esta noche? ¿Cuántas mujeres echarán al suelo sus votos matrimoniales en este pequeño hueco de la tierra llamado Jeffersonville? ¿Cuántos casos de aborto creen que se registran en la ciudad de Chicago en el plazo de 30 días? Son entre 25 y 30 mil abortos cada mes, y eso es aparte de lo que ni se registra. ¿Cuánto whisky se consumen en la ciudad de Chicago? ¿Qué piensan que ocurre en la ciudad de Los Ángeles en una sola noche? ¿Cuántas veces se habrá tomado en vano el nombre de Dios hoy en esta ciudad de Jeffersonville? ¿Está mejor hoy o estaba mejor cuando el explorador George Roger Clark pasó por aquí la primera vez en su balsa? ¿Entienden? Nosotros hemos absolutamente contaminado la tierra con nuestra suciedad, y Dios destruirá a aquellos que destruyen la tierra. Así ha dicho Dios. Siempre pensaba que había algo en mí. Me gustaba subir a las montañas y verlo de la manera que Dios lo hizo. Párrafo 59. Yo aborrezco el estado de Florida, donde tiene palmeras artificiales. Oh, qué cosa. Prefiero ver los cocodrilos allá en la selva batiendo la cola que ver todas esas cosas artificiales como la tiene en Hollywood, con toda la fascinación y con todos sus borrachos. Y oh, qué cosa. Solo pienso que algún día, sí. Párrafo 60, para terminar. Pero recuerden, la Biblia nos ha dicho en Mateo capítulo 5 que los mansos heredarán la tierra, ¿correcto? Los mansos y humildes heredarán la tierra. Jesús dijo, bienaventurados los mansos, los sencillos, que no se esfuerzan para hacer algo muy grande. Ellos heredarán la tierra. Así dijo Jesús. Sí, la han contaminado y Dios los destruirá, pero los mansos heredarán la tierra después que haya sido purificada. Párrafo 61, hermanos. Dios les bendiga. Amén, hermana Margarita. Dios le bendiga la lectura. Recordando, estamos lecturando en esta tarde y noche este mensaje glorioso titulado La brecha entre las siete edades de la iglesia y los siete sellos. Mensaje predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el 17 de marzo del año 1963. Continuando con la lectura, párrafo 61 dice, ¡ahora! ¡Oh, qué cosa! Ahora, el título de propiedad al cual se había perdido los derechos ahora está en las manos del dueño original, Dios Todopoderoso. El título de propiedad de la tierra y de la vida eterna. Cuando Adán lo perdió, entonces las manos sucias de Satanás no lo pudieron tomar. Así que volvió al dueño original, Dios mismo. Vamos a ver estas cosas enseguida. Allí está él sentado en el trono con el título en su mano. El título de propiedad. ¡Oh! Eso me hace sentirme religioso. El título de propiedad de la vida eterna. El abstracto del título propiedad de la vida eterna. Cuando Adán la canjeó por la sabiduría,
en lugar de fe. Entonces volvió directamente a las manos del dueño, Dios Todopoderoso. ¡Qué cosa tan tremenda! Muy bien, esperando. ¿Qué está haciendo? Está en las manos de Dios, esperando reclamos de redención. Él abrió camino para la redención. Él hizo un camino para volver y algún día el Redentor lo tomará de nuevo. Ahora, ¿pueden ver hacia dónde vamos? Nos fijaremos bien en esta persona que está sentado sobre el trono. Ahora bien, 62. Esperando reclamos de redención, su redención. ¿Qué es este libro de la redención? Es título de propiedad. Este abstracto de título de propiedad, usted dice abstracto. ¿Qué significa un abstracto? Es cuando un título ha sido examinado hasta su origen. Como esa pequeña gotita de tinta hoy en la mañana cuando yo cayó en el cloro, volvió hasta su origen. Y cuando el pecado ha sido confesado y ha caído en la sangre del Señor Jesucristo, ¡oh, qué cosa! Eso produce un abstracto directamente hacia atrás, hasta el Creador. Usted llega a ser un hijo de Dios. El título abstracto de propiedad está en las manos del Todopoderoso. ¡Oh, qué cosa! Párrafo 63. Su redención significa plena posesión legítima a todo lo que fue perdido por Adán y Eva. ¡Oh, qué cosa! ¿Qué debería ser eso para un cristiano nacido de nuevo? La posesión legal del título abstracto, del título de propiedad de la vida eterna, significa que usted posee todo lo que Adán y Eva perdieron. Hermanos, ¿qué de esto? La posesión de ese título. Adán no podía cumplir con los requisitos de la redención. Después de que vio que él lo perdió, había pecado, se había separado de Dios. Estaba acá de este lado del abismo y así que él no podía redimirlo. Simplemente no lo podía hacer porque él mismo necesitaba redención. Así que él no lo podía lograr. Párrafo 64. Pero la ley requería un pariente redentor. La ley de Dios requería un pariente redentor. Si lo desea notar, pariente redentor, sí. Y se encuentra en Levítico capítulo 25. No tendremos tiempo para escudriñar esto completamente porque ustedes saben, cada texto nos tomaría una noche entera, ven. Pero la ley de Dios recibió un sustituto. Ahora, ¿qué si Dios no hubiera ofrecido tomar un sustituto? Pero el amor le constriñó a hacerlo. Que el hombre estaba sin manera de regresar. No tenía la manera de regresar. Estaba sin esperanza. Pero la gracia de Dios midió con el pariente redentor en la persona de Jesucristo. La ley lo requería. La gracia cumplió con el requisito. ¡Oh, sublime gracia! ¡Cuán dulce es! Párrafo 65. La ley de Dios requería un sustituto inocente. ¿Y quién era inocente? Todos los hombres habían nacido por medio del sexo, según el sexo, todos. Y el único que no había nacido así había canjeado los derechos a la vida eterna y de ser rey sobre la tierra. Oh, cuando pienso en la escritura, porque nos has redimido para Dios y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Oh, qué cosa, qué el pariente redentor, qué relato tendríamos aquí. Noten, la ley requería un pariente redentor para redimir alguna cosa perdida. La gracia cumplió con este requisito en la persona de Jesucristo. Un pariente tenía que nacer del linaje humano. 66. Ahora, ¿cómo pudiéramos cuando todo hombre que nace tiene que... Y cualquiera que no puede ver que fue un acto sexual allá, está completamente ciego. Porque todo lo que nace, nace de mujer. Y Dios requirió un pariente redentor y tenía que ser humano. ¡Oh, qué cosa! Ahora, ¿qué se puede hacer? La ley requería un pariente redentor. Ahora, él no podía aceptar un ángel. Él tenía que tener un hombre porque no somos parientes a los ángeles. Somos parientes del uno al otro. El ángel no cayó. Él es un ser completamente distinto. Tiene un cuerpo diferente. Él nunca pecó ni nada. Él es distinto.
Pero la ley requería un pariente redentor y todos los hombres sobre la tierra habían nacido por el sexo. Ahora, ¿pueden ver que de allí comenzó la cosa? Allí es donde tuvo su principio el pecado. ¿Pueden ver en dónde está ahora? Allí es donde entra la simiente de la serpiente. ¿Ven? Párrafo 67 por último. Ahora noten, se requería un pariente redentor. Y el redentor, pariente redentor, tenía que nacer de la raza humana. Eso nos deja a un lado. Pero permítame tocarles la trompeta. El nacimiento virginal produjo el producto. ¡Amén! El nacimiento virginal produjo nuestro pariente redentor. No fue otro, sino el Dios Todopoderoso que llegó a ser Emmanuel, uno de nosotros. ¡Emmanuel! El pariente redentor se cumplió. ¿Ven cómo Dios demanda un requisito y nosotros somos nada podemos hacer? Pero viene la gracia y hace sombra a la ley y produce el producto. ¡Amén! Amén, mis amados hermanos y hermanas. Continuamos con la lectura. Mensaje, la brecha entre las siete edades de la iglesia y los siete sellos. Predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 17 de marzo del año 1963. Continuamos con la lectura. Hermana Erika, por favor, en los párrafos 68 al 74. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Vamos a continuar con el mensaje. La brecha entre las siete edades de las iglesias y los siete sellos. Párrafo 68. Oh, cuando lleguen allá al hogar celestial, cuando yo tenga allá mi cabañita de la cual canta el hermano Neville, cuando ustedes oigan algo allá en alguna mañana, alguien cantando, sublime gracia, cuán dulce es que un miserable como a mí salvó. Entonces pueden decir, alabado sea Dios, el hermano Branham llegó, allá está, ¿ven? Oh, sí, fue la gracia que puso el temor de Dios en mi corazón y también fue la gracia que quitó todos mis temores. Cuán preciosa fue esa gracia a la hora cuando empecé a creer. Esperen hasta que lleguemos a eso en unos momentos. Oh, qué cosa. 69. Ahora fíjense en usted. El libro de Ruth nos da un cuadro muy preciso de esto, cuando fue que Box y Noemí había perdido la propiedad. Ustedes saben, ustedes me han escuchado predicar sobre eso, ¿verdad que sí? Levante la mano si me han oído predicar al respecto. Así que entienden, ¿ven? Box tuvo que convertirse en un redentor y él era el único que podía hacerlo. Él tenía que ser un pariente cercano. Y al redimir a Noemí, entonces obtuve a Ruth. Ese era Jesús, vos tipificando a Cristo. Y cuando él redimió a Israel, obtuvo la novia gentil. Cuando usted ve, es un cuadro muy precioso. Y estoy seguro que tenemos la grabación de eso, si la desean obtener. 70. Ahora, noten que tenían que ser un pariente. Por lo tanto, un ángel no lo podía lograr. Un hombre no lo podía hacer. Tenía que ser un hombre, pero no nacido por medio de una mujer, del acto sexual. Entonces, el nacimiento virginal, el Espíritu Santo hizo sombra sobre María. Y por lo tanto, Jesús no era judío, Jesús no era gentil, Jesús era Dios. Exactamente, su sangre no vino por un acto sexual. Él era la sangre, la santa sangre creada de Dios. Y no somos salvos por sangre judía, ni por sangre gentil. Somos salvos por la sangre de Dios. Eso es de acuerdo a la Biblia. Lo dice. Somos salvos por 71. Así que pueden ver, Jesús era Dios. Él no era la segunda, tercera ni cuarta persona. Él era la persona. Él era Dios. ¿Ven? Él era Dios. Emmanuel. Dios bajó de su gloria y se reveló a sí mismo. ¿Cómo amó esa poesía que escribió el hermano el hermoso himno? Qué bella historia, de su excelsa gloria. Bajó el Salvador, Jesús mi Redentor. Nació en pesebre, despreciado y pobre, varón de lágrimas y de dolor. Oh, qué gran misterio tan incomprensible. El Verbo se encarnó y al mundo descendió. El plan oculto revelóse al hombre y por su tierno amor me levantó. Oh, cuánto le amo y fiel le adoro.
Él es mi vida, mi Salvador, el Rey de Gloria vino a salvarme y a revelarme al Dios de amor. Ese es el que me dio con el requisito. 72. La gracia produjo la persona de Jesucristo y ahora llamo este libro. Dios ensanchó su carpa, vino de ser Dios para ser un hombre. Él cambió su linaje del Todopoderoso para ser un hombre, para tomar la forma de hombre para que él pudiera morir, para redimir al hombre. Esperen que le veamos cuando no había ninguno digno. ¿Ven? 73. Muy bien, en la Biblia, en el libro de Ruth, a medida que lo lean, se darán cuenta que tal persona era llamada el Goel, G-O-E-L, fue llamado el Goel, o era una persona que podía cumplir con los requisitos. Y el Goel tenía que ser capaz de hacerlo, tenía que estar dispuesto a hacerlo, tenía que ser un pariente próximo de hacerlo. Y Dios, el Creador de Espíritu, llegó a ser pariente nuestro cuando se hizo hombre, para que él pudiera tomar sobre sí nuestros pecados y pagar el precio y así redimirnos de nuevo a Dios. Allí está el Redentor. Cristo nos ha redimido. Ahora somos redimidos, pero todavía no ha reclamado su posición. Ahora usted pudiera diferir con eso, pero deténgase un momento, ya veremos. ¿Ven? 74. Él todavía no la ha reclamado. ¿Ven? Si él tomó el libro de redención, todo lo que Adán tuvo y todo lo que perdió, Cristo nuevamente lo redime y él ya nos ha redimido a nosotros, pero aún no ha tomado posesión y no lo puede hacer hasta el tiempo señalado. Entonces vendrá la resurrección y entonces la tierra será renovada de nuevo. Y entonces él tomará la posesión, su posesión que obtuvo cuando nos redimió, pero lo hará en el tiempo señalado. ¡Oh, qué cosa! Esto se describe en este libro con los siete sellos. Muy bien, el libro de redención. Todo se describe aquí. Todo lo que Cristo hará en el fin nos será revelado esta semana en los siete sellos, si Dios lo permite. ¿Ven? Muy bien, nos será revelado. Dios le bendiga, hermanos. Amén, hermana Erika. Dios le bendiga. Continuamos este mensaje, La brecha entre las siete edades de la iglesia y los siete sellos, predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el 17 de marzo del año 1963. A continuación, hermana Margarita, por favor, en los párrafos 75 al 81. Mil disculpas, mis amados hermanos y hermanas, creo que la hermana Margarita está bien con su internet. Continuamos con la lectura, hermana Reina, por favor, en los párrafos 82, 75 al 81, por favor. Disculpas, vamos a continuar con la lectura de este glorioso mensaje titulado La brecha entre las siete edades de la iglesia y los siete sellos, predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 17 de marzo del año 1963. Párrafo 75 dice: Confirme, hermana Reina,
Continúe. Bienvenido a mis hermanos. Continuando con la lectura del mensaje, la brecha entre las siete edades de la iglesia y los siete sellos. Párrafo 75. Y será revelado a medida que los sellos son abiertos y no sean revelados. Entonces podremos ver lo que es este gran plan de redención y cómo y cuándo se llevará a cabo. Todo está escondido aquí en este libro de misterios. Está sellado con siete sellos y el Cordero es el único que los puede abrir. Amén. Ahora, perdónenme, nos damos cuenta. Ahora, si desean ver en las Escrituras, pueden abrir en Jeremías y hallar allí cuando él estaba por entrar en la cautividad de la tierra. Ustedes saben, él compró su tío. El hijo de su tío tenía un terreno y él pasó por ese proceso del sellamiento. Y si lo viéramos todo, también vimos eso en las siete edades de la iglesia, los sellos y todo aquello. 76, vean. Un sello en el Antiguo Testamento era como un rollo como esto. Y aquí había un misterio y este misterio estaba escondido. Muy bien, estaba sellado a vuelta redonda y colocado aquí. El reclamo para tal o cualquier cosa. Luego, el siguiente misterio estaba enrollado al contorno, tocante a lo que era esta herencia. Y salido por este lado estaba el sello, el reclamo para tal o cualquier cosa. Y así fue sucesivamente hasta que se formaba un rollo, porque allá entonces la gente no tenía libro como tenemos hoy. Era un rollo. ¿Cuántos saben eso? Y lo llamaban pergamino. Pues un pergamino sellado se podía abrir un sello y ver el misterio y quitarlo del rollo y ver cuál era el reclamo. Y se quitaba el siguiente sello y uno podía ver qué era ese reclamo. 77. Y toda la cosa aquí son siete sellos. Tienen los misterios de Dios desde la fundación del mundo. Todos sellados aquí adentro. Y es revelado por siete sellos distintos que, con el favor de Dios, Él nos permitirá abrir estos sellos y ver a través del libro para saber de qué se trata todo esto. ¿Ven? Oh, espero que tengamos un gran tiempo. El misterio de redención está sellado allí hasta este libro no podía ser abierto, hasta el mensaje del último ángel. El pergamino allí está, el pergamino allí está. Sabíamos que allí estaba, sabemos que era la redención, creemos que era redención. 78. Jeremías dijo, las cartas tenían que ser guardadas. Si lo leen allí, dicen, en una vasija de barro. ¿Ven? Oh, qué cosa allí tan hermosa. Yo pudiera hablar un buen tiempo sobre eso. El pergamino fue guardado en un vaso de barro. Un vaso que en una ocasión llegó a ser carne. Gloria. Murió y luego resucitó y se mantuvo en el vaso de barro hasta el tiempo de la compra. ¡Qué cosa hermoso! Muy bien, ahora todos estos mensajes son guardados hasta que este vaso de barro, hasta el tiempo señalado por Dios, durante el tiempo del último mensajero sobre la tierra, y todo lo que esta gente había juzgado y había dicho, yo sé que están allí, yo creo que están allí, habían luchado y lo presentaron, y habían producido estas cosas. Por fe lo creyeron. Pero ahora nos será traído en revelación.
y vindicación por la mano de Dios. Dios lo dijo así, Él lo prometió. Amén. 79. Ahora veamos en dónde estábamos. Prosigamos al versículo 2. Ese es un tiempo muy largo para el versículo 1, pero ahora veamos el versículo 2. Ahora probablemente no estaremos tanto en el próximo. Y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Ahora recuerden, leamos el primer versículo de nuevo para tenerlo todo junto. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono, Dios, ¿quién es? El poseedor absoluto y original del libro de la vida. Él lo tiene. Dios, cuando Adán lo cedió, volvió al dueño original. Le pertenece a él. Y Juan, en la visión, miró y vio en la mano derecha del que estaba sentado en el trono, un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos, ¿entienden? Por dentro, amén. Vamos 80, ahora, cuando comencemos a abrir estos sellos, podrán ver que esto vuelve bien atrás en las escrituras, hasta el principio. Para cada uno de esos sellos, la cosa entera, todo junto, el misterio entero, todo está aquí en estos sellos, ¿ven? Todos los misterios de la Biblia están aquí en estos sellos, y los sellos no pueden ser abiertos hasta ese tiempo. Se los probaré dentro de unos momentos. 81, noten. Ahora recuerden, el libro está sellado, aquí está uno. Aquí está este sello, luego otro está enrollado, un sello, otro está enrollado, un sello. Es un libro de redención y todo junto forma el libro y está sellado con 7 sellos y luego están de lado afuera porque está enrollado. El misterio del sello está por dentro y solo dice: el jinete del caballo blanco, o el jinete del caballo negro, o lo que sea, del lado de afuera. Pero el misterio del libro entero está en esos sellos, desde Génesis hasta Apocalipsis. El plan completo de redención está revelado en estos 7 sellos. Oh, es un tiempo muy importante. Dios nos ayude a captarlo, ¿ven? Amén. Dios lo bendiga. Ya salió el sol, es un nuevo amanecer, es el poder de resurrección. Vivifica la palabra de Dios. Son buenas nuevas de redención. Ya salió el sol, es un nuevo amanecer. Es el poder de resurrección que vivifica la palabra de Dios. Son buenas nuevas de redención. Son buenas nuevas de redención. El león de Judá ha vencido para abrir los 7 la revelación del plan de redención. Aleluya, Shalom. Ya ha salido el sol, el león de Judá ha vencido para abrir los 7 sellos de la revelación del plan de redención. Aleluya, Shalom. Ya ha salido el sol. Pregona libertad en la tierra. Ha llegado el año de tu video, el fin de la caída ha llegado. Volver cada uno a vuestra cerebra, volver cada uno a vuestra familia. Creo la libertad en la tierra, ha llegado el año de tu video.
creo, el fin de la caída ha llegado. Volver cada uno a vuestra heredad, volver cada uno a vuestra red familiar. Creo que Judá ha vencido para mí los siete sellos de la revelación del plan de redención. Aleluya, Shalom. Ya ha salido el sol. El león de Judá ha vencido para mí los siete sellos de la revelación del plan de redención. Aleluya, Shalom. Ya ha salido el sol. La enseñanza que recibieron del Hijo del Hombre fue purificada en sus almas en Pentecostés. El mismo Espíritu que levantó a Cristo vivifica en nosotros dos la nación, produciendo obras predestinadas. La enseñanza que recibieron del Hijo del Hombre fue purificada en sus almas en Pentecostés. El mismo Espíritu que levantó a Cristo vivifica en nosotros dos la nación, produciendo obras predestinadas. Que león de Judá ha vencido para mí los siete sellos de la revelación del plan de redención. Aleluya, Shalom. Ya ha salido el sol. Que león de Judá ha vencido para mí los siete sellos de la revelación del plan redención. Aleluya, Shalom. Ya ha salido el sol. El león de Judá ha vencido para abrir los siete sellos de la revelación de redención. Aleluya, Shalom. Ya ha salido el sol. El león de Judá ha vencido para mí los siete sellos en la revelación del plan de redención. Aleluya, Shalom. Ya ha salido el sol. Aleluya, Shalom. Ya ha salido el sol. Aleluya, Shalom. Ya ha salido el sol.